Y con ustedes, George Harris. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Y me dejó una chimba, una burra negra, una yegua blanca y una buena sed. Me dejó una chimba, una burra negra, una yegua blanca y una buena sed. Ay, me dejó una chimba, una yegua blanquita, una burra negrita y una buena segrita. Me dejó una chimba, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Miren, yo siempre salgo el 31. Siempre salimos por allá. Pero hoy hay un espectáculo al lado, entonces tuve que salir por esta puerta. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo les va? ¿Qué manera de despedir el año 28 de diciembre? ¿Cómo están todos? Gracias por venir un día tan especial como este. Te quiero, mi amor. Gracias por venir a todas las personas que vienen de tan lejos. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a todos ustedes por venir a despedir el año en un momento tan especial. Un saludo por allá. Ya le repartieron su cotillón. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy vamos a tener una noche especial porque aunque no es 31, es el último jueves del año. Entonces, tenemos que despedirlo como es. Me voy a saludar por aquí, que hay un espacio. ¿Cómo están? ¡Qué bueno tenerlos cerca! ¡Qué bueno verlos y tenerlos cerca! Gracias por venir, de verdad, muy emocionante esta noche de despedida de año. ¡Qué año! ¡Qué año tan bueno, pero también tan hijo de puta! Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Gracias a Dios se va. Encantado de tenerlos aquí a todos ustedes. Me encanta verlos con sus cotillones, con su sombrero. En ese momento de despedida. Porque ustedes saben, muchachos, que nosotros tenemos este. Es un año. Cuando nosotros despedimos el año es muy especial. Nosotros nos tenemos. Es una locura. Cuando la gente se casa con un gringo, es muy triste porque esa gente se duerme a las 9. Y nosotros con el sombrero puesto y con la pinta en la sala. Y uno dice, mire, Maracaibo 15. Y te dicen, no, it's not possible here. Maracaibo 15 is not coming to this party. Y uno con esa tristeza. Yo sé que esta noche ustedes trajeron, seguramente tienen sus gringos aquí. ¿Quién trajo su americano? Allá está. There is just one blue passport here in this place. ¿Cómo estás, papi? Bienvenido, bienvenido al show. Está diciendo, yo tengo sueños, lléveme para mi casa, júntale dos sillas. Desde Texas. Qué maravilla. Ah, por aquí voy, por aquí. ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? Esto nunca lo hago, pero es que hoy es final de año. ¿Cómo estás, mi amor? De Carolina del Norte. Sí hemos luchado. Y de Río Caribe. Y de Río Caribe. Gracias a Dios nos vinimos. Porque no hay luz ahorita ya. Gracias por venir, mi amor. Gracias por estar aquí. Mira qué emocionante. Este momento es único. Qué maravilla, de verdad. Gracias por venir. Feliz cumpleaños, mi amor. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Naciste por inocente. Te quiero. Claro, vente aquí. Pero así, pero rápido. Porque imagínate tú, la gente de atrás molesta. Diciendo, yo quiero ver mi show. Ajá. Ya voy. Vamos a saludar. Ajá. Aquí. Dallas, mira, Texas. Eso. Dallas, Texas viene una. Ok. Vamos, voy por aquí. Eso. Desde Orlando. Gracias. Desde Margarita. Desde Calgary. Desde Utah, ¿verdad? Mi amor, desde Utah. Qué emoción. Ah, esto es un video. Qué emocionante.
Desde España. Mi mamá te fue a ver a Milano. Milano. Que gracias a Dios nos vimos. En este 2020. Bueno, voy a pasar por aquí porque me subo por esta escalera. Vente, mi amor, vente aquí. Ajá. Esa foto. Nos cuadramos porque no traje los lentes. Ajá. Los lentes. Ahí está. La luz te vuelve loca. Ok, vamos a subir. Me voy a subir con. Ajá, Ninoska, vente. Vente. Ah, no, está en contador. La gente tiene. Desde Valle de la Pascua, gracias a Dios viniste. No tienes cara de Valle de la Pascua para nada. Este me está jodiendo porque tiene una cara de cifrino en Valle de la Pascua, marico. Yo con la machito, con la Valle de la Pascua. No sean mentirosos. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Gracias por mirar. Ahora sí. Ahora vamos a. Ahora sí. Buenas noches, mi gente. ¡Qué maravilla! Empezar así, a mí me encanta empezar así. Porque vemos a la gente, gente tan lejos y me dice, yo Harry, fui para tu show, pero te vi así. Pero estoy maiciado, no te vi así chiquito. Bueno, para nosotros es un día muy especial porque el 31 de diciembre, de verdad, mira, los gringos tienen su pavo, se reúnen en familia, liman asperezas, entonces no le dice nada a la tía preguntona de cuándo te vas a casar. Jonathan, when are you gonna marry? Y Jonathan diciendo, yo tengo novio, tía. ¡Qué peo! ¡Qué peo! Hola, esa tía preguntona, fastidiosa. ¿Y cuándo te vas a divorciar? Te llevas muy mal con tu mujer. Cosas así. Y la gente metiche. Entonces, los gringos tienen su pavo. Pero nosotros, y es que a veces la gente no lo entiende, nosotros tenemos el 31 de diciembre, que es como un borrón y cuenta nueva. Gracias, mami. Un borrón y cuenta nueva. Aquí tengo whisky, así que salud. Salud, mami. Mira, la gente siempre me dice... Yo, Harry, tu mami solo te trae el whisky, ¿no? Y mortificaciones, mentira. Salud, de verdad, para mí, aunque no sea 31, es muy emocionante estar esta noche acá y celebrarlo de esta manera. Miren cómo hemos decorado esto tan bonito que la gente de Los Globos nos ha traído. Hoy tenemos una banda de gaitas de locura total. Así que yo espero que le hayan pagado a la niñera las horas correspondientes. No nos vengan con el cuento de me tengo que ir porque tengo un niño chiquito. Mi amor, el niño chiquito perdió esta oportunidad. Vívanla usted. Dígale a la niñera que le deje el agua tibia y le deje el biberón y que nosotros llegamos después. Y normal cuando nosotros estábamos niños, bienvenido, cuando nosotros estábamos niños, si nosotros nos dormíamos nos juntaban dos sillas. Eso ahora de que la gente no, me tengo que ir porque Carlito tiene sueño. ¿Qué? Nosotros parar una fiesta, tu papá y tu mamá, porque tú tenías sueño. Eso no existía en ningún motivo. Tú te dormías con la banda sonora. Uno se dormía con Diviana al fondo. Tú O sea, por eso es que todas esas canciones forman parte de nuestra vida. Uno oye el Lavillo y uno siente que es alguien que lo arrulla. Porque uno con Lavillo se dormía, uno estaba ahí. O sea, Messi además te decían, duérmase. Y ese peo armado en esa fiesta. Y esos adultos con hombreras, que ya daba susto ver gente con hombreras. ¿Se acuerdan? En los 80 la gente usaba unas hombreras, una cosa que parecía Mazinger Z. Unas hombreras increíbles. Entonces todas esas mujeres con esas hombreras, talleres completos con hombreras. Que tú decías, ¿quién se podría atrever un hombre a levantar la mano a una mujer con una hombrera? Te mete un coñazo y te mata. Entonces, porque un hombre te da como una personalidad. La gente antes, en los 31 de diciembre, nosotros vinimos a una educación y eso es lo que yo creo que la gente tiene que entender. ¿Cuántos cubanos hay esta noche acá en el show? Nuestros hermanos cubanos. Gracias por venir. ¿De dónde vienes tú? De La Habana, de toda la vida. ¿Y aquí vives en la parte de Hialeah? ¿De qué parte? La de en medio. Gracias por venir. Gracias. Y por aquí hay más, ¿verdad? Ahí está. Me encantan nuestros hermanos cubanos que celebran el mismo 31 nuestro. Es verdad, los hispanos tenemos el 31, exceptuando quizás un poco más hacia el sur, pero en el Caribe el 31 es borrón y cuenta nueva. O sea, si nosotros tenemos que hablar de una fecha, porque el 24 eso es para los muchachos, la gente los regalos, el arbolito, se caen a coñazo, quién come más allá que quién. O sea,
lanzan unos fuegos artificiales. Pero el 31 es la pinta. Nadie usa ropa que no esté a estrenar. La gente deja el sueldo y la quincena para no joda estar de punta en blanco. Así tenga que coser a mano alzada. Así tengas que ir a la costurera y decirle, cópiame este modelo que vi en la revista, porque no me da el sueldo para comprarme el original de Carolina Herrera. Entonces, o sea, y la gente no le importa si está gorda, si está flaca, si no logró la dieta, si perdió la manga. Porque ahorita lo que la gente hace es perder la manga, coño de la madre. Después que te haces esa operación y te corta mitad de estómago, vas y te engorda. Coño, mijo, para de comer. Que te comiste ya 3 hallacas. Vas a perder la manga y la dignidad también juntas. No nos hagas esto. Yo estoy muy a favor a que la gente se cosa lo que se quiera coser. Si quiere coserse el estómago, que se cosa el estómago, eso sí. Denos el número del médico, porque la gente es muy descarada. Se cose el estómago y después dice, yo me tomé este shake. Y con este shake, mira, no seas descarado, vale. Si estás esperando que se te venza el Liste, faltan 6 meses o menos, llámanos, no estés esperando que te estén llamando que sí, que no, que tú, que yo, que ya va, que no tengo un carro para ti. @ Saude Kia. Tú le dices, mira, yo estaba viendo el programa Your Harry y me dijeron que llamara porque ustedes me iban a resolver. @ Saude Kia, tenemos 2 sucursales, una en Miami y una en Homestead. Entras, pasas a esa sucursal increíble, son espectaculares. Ves los modelos, los colores, los diseños que ha sacado. Unos modelos de locura total. Te sientas, los pruebas, las camionetas, los carros, tenemos carro eléctrico y todo, cállate la boca. Sales manejando rumbo al éxito y por supuesto no tienes que hacer ninguna espera, ninguna lista de espera ni nada de eso. www.saudeikia.com y lo demás lo pones tú. Dinos, me operé con el doctor fulano, el doctor Hernández. Y quedé seco, porque además una persona que se opera, hola mi amor, una persona que se opera nunca queda flaco como que hagas dieta, eso no existe. Quedan flacos como cuando tenían 14 años. Que tú a los 14 años estabas como que no se sabía si eras hombre, si querías ser hombre. O sea, a los 14 años estás como desarrollándote raro, se te van los gallos, vaina. Estás flaco, extraño, tienes una flacura como de dengue, o sea, me dio 2 veces dengue este año. Cuando a ti te daba dengue en el año, era lo mejor que te podía pasar porque tú ese diciembre estabas como querías estar. El dengue es la lipo de la gente de poca plata. La gente de escasos recursos. Te daba 2 veces, por ejemplo, un dengue en un febrero y un dengue en un agosto. ¡No joda! Llegabas a diciembre entallado, pero como verde, un poquito, un color más verduzco. Pero, de verdad, nosotros cuando allá estábamos en nuestro país, la gente rebajaba, se ponía para las navidades. No, que quiero rebajar para ponerme un vestido. No importa, aquí en Estados Unidos es muy jodido rebajar, a menos que te hagas la manga, que de verdad hay mucha gente que se la está haciendo y después la pierde y una es apenas, coño, porque la gente se pone flaca y después otra vez vuelve a engordar y tú dices, coño, la madre, qué desgracia. Pero aquí, que la verdad cuesta rebajar, ya ustedes lo saben. Aquí para rebajar no puedes comer lácteos, no puedes comer azúcar, no puedes comer harina, no puedes tomar refresco. O sea, no puedes hacer nada de lo que hacen en Estados Unidos. Porque aquí la gente lo que hace todo el día es comer comida rápida, vas para McDonald's. O sea, tú tienes que olvidar de todo. ¿Qué comes tú? Nada más brócoli y no, sin sal. Porque la Himalaya también te vuelve verga. No consuma la del Himalaya porque no sirve un coño. La gente dice, no, la del Himalaya me ayuda con el sodio. El sodio lo tienes disparado. No te comas esa sal tampoco. Aquí nada más puro agua y hervido. Y poco hervido, porque a lo mejor el hervido mata la propiedad del producto, entonces también muere. Es complicado, muchachos, alimentarse en este país, porque la alimentación de este país está un poquito rara. Aquí la vaina tiene plástico, yo no sé, pero siempre engorda. O sea, uno no come y engorda igual. O sea, una visión. El cuerpo de uno no responde. Dice, no, yo, Harry, empieza ese ejercicio que tu cuerpo tiene memoria y se va a acordar de nada, porque mi cuerpo tiene un poquito de Alzheimer, pues no se acuerda de nada del pasado. Yo digo, acuérdate de Caracas. Y el cuerpo, acuérdate de Caracas, coño, tu madre. Que comíamos y no engordábamos. Y el cuerpo dice, no me acuerdo, eso fue hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo yo... hay que ir, a ver si, no sé, a ver si tengo 8 años que no voy, a ver si voy para que el cuerpo se acuerde y no sé, toma el agua de allá, que el agua de allá te purga. Nada más tomando el agua viene amarilla, te purga. Entonces ya el agua te es una solución para el cuerpo.
El 31 de diciembre, como les estaba diciendo, es un día muy especial. Los americanos no entienden nada. Y yo lo digo porque la mitad de mi familia es gringa y yo la he pasado con ellos una sola vez, más nunca cometí ese error. Una sola, o sea, probé y más nunca volví, más nunca. ¿Por qué no has vuelto? Porque no. Naina, mi familia vive en el estado de Washington, botado en el coño de la madre, pegando con el Canadá. O sea, se fueron para allá para que uno no visitara. Yo entendí y visito poco. O sea, visito a ver si siguen vivos. Entonces, pero los gringos, la verdad, el 31 no lo celebran, no lo celebran. Es una fiesta que para ellos no, ¿para qué vamos? Y entonces de repente a las 10 de la noche se acuestan y a la mañana siguiente Happy New Year. No tiene el mismo sentido. Nosotros, y la gente tiene que entenderlo, nosotros nos vestimos, nosotros hacemos rituales. Durante todo ese mes estamos viendo todas las brujas posibles. Antes lo leíamos en la revista Estampas, leíamos en toda la revista todo el domingo. Entonces todas las brujas, Adriana Assi, toda esa gente, hablaba de lo que tenía que hacer Sagitario, Piscis, Virgo, Escorpio. Virgo, agarra la piedra de Pómex, pero no te la fumas. Date en los pies que los tienes bien callosos. Y te mandaban baños, la gente se hacía baños, rituales, la gente agarraba una orquídea, una flor, una vaina, miel, canela, no sé cuánto va. Y entonces hierves eso, tu marido siempre te veía como, con todo y baño no lo vas a lograr. Y tú, incrédulo, que quien ha logrado las cosas en esta casa soy yo. Entonces te hervías esa agua, esperabas que descansara, le echabas cualquier tipo de cosita más, agregabas sus últimos condimentos, te ibas para el baño y le dabas con todo tu balde. Que te daba como una electricidad y entonces terminabas oliendo a sopa. El baño siempre dice, por favor, te lo tienes que dejar secar en el cuerpo. Coño, dejarse secar en el cuerpo una vaina con unas flores y una canela y una huevona es una vaina terrible. Entonces te bañabas, después te sacabas esa, todo lo que te acabas de echar para limpiar los caminos y después de eso te vistes. Pero la casa ya está preparada para recibir al pueblo si tienes familia grande. Si eres de familia escasa, poca, hubo un divorcio, un rompimiento, un fracaso durante el año, te vas para casa una amiga o un amigo o un familiar. Vas preparado con una coraza en tu cuerpo porque esa noche preguntan todo, cómo fue el divorcio, qué fue lo que pasó. Pero él se le para la paloma, él se le paraba. Porque yo creo que Ricardo con esa gordura no se le paraba la paloma. Entonces tú, armada de valor, explicándole a tu familia qué fue lo que pasó en este rompimiento sentimental. Entonces te vistes, no con cualquier cosa, con algo nuevo. Siempre igual, Adriana Assi, en alguna revista, alguna gente decía qué color de pantaleta, braga, bracielo, con lo que sea que se llame abajo, lo íntimo de la mujer te tenías que poner. Entonces, a una época fue amarillo. Amarillo normalmente es el color de la inteligencia. Inteligencia no has tenido durante ese año porque has cometido muchos errores en tu vida. Has llamado muchas veces a ese ex que no sirve para nada. Porque una amiga tuya te dijo, un clavo saca otro clavo. No lo llames más que no has echado para adelante con ese ex. Luego entonces decían para la pasión, entonces el rojo. Pero el rojo para los japoneses es un velorio. Entonces a veces no coño sabemos qué carajo es el color que es, pero tú te pones siempre un brasier, una pantaleta, una cosa, una nuevo, luego tu ropa nueva arriba, vistes a los niños con todo nuevo. Uno se crió en una cultura de que tú estrenas ese día zapato, pantalón, interior, todo nuevo, correa, todo nuevo, te peinas tu pelo de medio lado goteando, te echas colonia Menem y sales a la calle a triunfar. Nosotros crecimos en un país en donde desde que empieza el diciembre uno no sabe si se están cayendo a plomo afuera o son triquitraques, o sea, son fuegos artificiales. Porque en nuestro país la gente es tan ociosa que le compra todo eso a los niños han perdido un dedo, una mano. Siempre hay alguien que se quema hasta con una luz de bengala. Empezaban tus curiosidad con la luz de bengala, que es la típica lucecita que al final si la tocabas te quemabas horrible. Y luego ya empezabas con los triquitraqui, los fosforitos, que era una cosa que agarrabas con una caja de fósforo y le hacías shh, y eso lo sabes, pa, y eso suena pa, una vaina que deja sordo a todo el mundo. Y entonces el papá de la casa decía, mira lo que le traje a Joseito.
Entonces le trajo al niño de 7 años una caja de tumbarrancho con guabana, con cebollita y con cuanta verga hay. Joseito perdió el dedo pequeño por eso, porque su papá lo consentía mucho. Entonces, Joseito era loco y tenía todo el barrio loco porque salía para la calle a echarle fuego a todo el mundo y todo el mundo vivía de los nervios. Además, en esos años, el Malibú, el Chevette, el Monza, el Capri, muchos de ellos no tenían tapa para tapar la gasolina. Estamos vivos, somos un milagro de Dios, porque ha podido estallar un carro de eso y vuela todo. Y buenas noches se llamaba los González en esa familia. Estamos vivos, somos un milagro del Señor Jesús. Esos niños echaban fuego y uno está todo el tiempo ¡pam! 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 Si tú vives en una zona limítrofe a un barrio peligroso, no sabes si echarte para el piso o celebrar. Las abuelas son las que dicen, eso no es plomo, eso es, porque el plomo es seco. Coño, abuela, pareces de la mafia. No, eso no es plomo, eso es, plomo es po, seco. Y siempre hay un grito después, ¡ah! Eso es celebración. Eso es celebración. Uno vivía de los nervios en todo lo que es la Navidad, porque estaban esos triquitraques a toda marcha. Aquí no se permite, aquí no se permite, aquí solo se hace el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces ese día viene la ciudad con unos barcos y unos asuntos, la gente se va para un hotel aquí en Coral Gables a llevar una sábana de cuadro con un calor hijo de puta, y la gente se va a sobarse para allá a besarse. Qué cosa tan niche y marginal. Que tú un día de la independencia estés sobándote en un hotel afuera porque no tienes plata ni para pagar para un hotel, en un jardín de un hotel, para la gente, para que celebrar la independencia. Tú eres de Nicaragua, cállate la boca, tú qué vas a celebrar aquí. No te dejo estar en Honduras, olvídate de eso. No tienes papel, ni te han dado asilo, ni nada de eso. Estás viendo quién coño te casa para ver quién coño te da un papel, una vaina. Y celebrándola con la bandera americana. Te van a votar por loco. La gente es muy así. Entonces, es el único día que uno ve fuegos artificiales, pa, pa, pa. Y son unos fuegos artificiales, coño, que ponen el gobierno gringo. Entonces, una vaina especial, una vaina que lanzan para arriba con colores increíbles. Y uno siempre se siente de Sudamérica, porque nuestro gobierno nunca hizo eso por nosotros. Entonces uno dice, marico, uno se siente siempre como disminuido. Uno ve esos colores y esa vaina que arrecho. Nosotros no, fuegos nuestros de casa. Una gente grita, una señora se desmaya, una gente que va pasando y lo amenaza. La próxima vez que le tires un fuego a mi hija, te caigo a coñazo. Sí, una cosa más popular, más nuestra, más del día a día de la calle. Si usted quiere aprender a hablar inglés como aprenden los niños, sin tener que usar un segundo idioma, sino repitiendo hasta que te entre en el cerebro, yo te recomiendo mis amigos de @fearlessusa. Ellos tienen 24 años de experiencia y saben lo que están haciendo, porque la gente sale hablando el idioma. Olvídate de pena, olvídate de miedo, olvídate de que yo no me sé el acento, es que yo no conozco, es que yo me siento como enrollado, porque las clases ahora son 100% online. Puedes tener clases uno a uno o puedes tener clases en salones pequeños, en donde tú te sientas con la libertad de practicar ese vocabulario pobre. Se acabó esos cursos de inglés barato, se acabó ir al cine y no entender nada de la película, se acabó de machucar una canción. Aprende a hablar para que cantes libremente y le des clase a toda gente que te rodee. Si quieres hacer vida en Estados Unidos, yo te recomiendo mi gente de @fearlessusa. Tenemos clases presenciales en Kissimmee y, por supuesto, esto, entra en nuestra página web para que veas todo nuestro menú de opciones, www.fearlessusa. El fuego artificial nos unía, nos desunía de alguna manera. Nos íbamos todos a la calle, a la acera, frente a las casas, y lanzábamos esos fuegos y amargábamos a todo el mundo. Y la gente entonces le subía la música para que entonces no se oyera ese ruido dentro del hogar. La música era muy especial. Además, nuestra casa se decora de una manera muy típica. Los gringos ponen un árbol y está unos santas que ponen y vainas y unos colores. Hay gente más intensa que pone unos renos de colores afuera y gastan un montón de luz. Yo no sé por qué hacen eso. Nosotros hacemos un nacimiento mucho más autóctono. Buscamos unas cajas en el supermercado. Esas cajas armamos como que si fuese una ciudad muy parecida a la nuestra, que siempre hay que subir un poco escalinata.
No sé por qué ponen al niño Jesús tan pelabola. De una vaina que siempre que sube una vaina y hay un solo río, una vaina, una fuente que bota un agua. Hay gente que se vuelve loca y entonces agarra papel aluminio y hace unas cuencas y va haciendo un camino para que el agua baje con una bomba. Entonces hay una bomba y le pone todos los muñecos que hay en la casa. Le pone Darth Vader, le pone todos los He-Man. Todos los muñecos van poniéndolo. Le pone las ovejas, los perritos, le pone piripón, le pone los pitufos, le pone todo. Luego tiene María José, que están todos rotos, el codo roto, el aldeo roto. María José, la María y la José y todos los Reyes Magos de los 80 tienen una pinta de que están bailando reggaetón. Porque todos están... Tú dices, ¿por qué los hicieron en los 80 de esa forma? Entonces los Reyes Magos están... Y tú dices, hasta abajo, o sea... Le monta Bad Bunny y funciona perfecto la música con la imagen. Ponen a María José y entonces luego le echan una cuerda de luces por todo aquello. Por todo aquello. Eso lo ponen siempre debajo de las escaleras de las casas, donde nadie va a buscar nada, de la escalera hasta para allá. Entonces la gente pone sus cajas, le echa una manta marrón y después le pone toda esa y después echa un heno ahí. El gato de la casa siempre se esconde en esa verga y alborota todo eso. Coño, Francisca, rájate, chica, que acabo de montar el nacimiento. Me ponen electricidad y entonces ese nacimiento siempre está prendido, uno apá, y eso siempre está prendido y todo el mundo, ay, qué bello, tiene fuente. Los niños que llegan de las calles, que están de vista, ay, mira, tiene fuente. Y Darth Vader ahí paradito. Mamá, ese es Darth Vader, callado la boca, que ese es el niño Jesús. Y te portas mal, no te trae un coño. Yo no sé por qué. En nuestra cultura, que es un poquito tricky lo que voy a decir a continuación. O sea, ¿por qué nosotros nos dijeron de chiquito que nosotros teníamos que pedirle a un niño Jesús? Que no ha nacido, no ha nacido. Y nosotros estamos pidiéndole una bicicleta, un Xbox y cuánta vaina Dios creó y Amazon no tiene. O sea, uno le pide esto, entonces escríbale la carta al niño Jesús. No ha nacido, marico. Entonces está recién nacido y tiene que salir con ese cobojote regalos, regalos. Los gringos son más fácil. Coño, Santa Claus, San Nicolás, que es un gordo que va con un trineo. Pero nosotros no, nosotros es el niño Jesús. Tú lo viste y los niños buscando un bebé. ¿Quién, dónde está el bebé que me trajo? El bebé, eso a las 12 de la noche, siempre en la familia se le quita el algodón que tiene. La marginalidad, tú sabes que los gringos no entienden nada cuando visitan Sudamérica. What is this? El algodón, ya nació. Se le quita al niño Jesús el algodón, ya ocurrió el milagro del nacimiento. Eso dura hasta febrero, puesto. Porque ¿quién coño después retira las cajas? La señora que lo puso está mamada, mamada. Mamá, ¿por qué el señor estuvo haciendo 130 yacas? Para todos esos hijueputas que iban a comer y no colaboraron, nadie colaboró. Cuando uno lleva a un extranjero a nuestra cultura, no entienden el tema. Ahora es un poquito más conocida como el tema de los tequeños, que hasta los gringos te ofrecen tequeños y uno no entiende cómo. Te dicen, oh, we have something, you know, special. You know, what? But drugs. No, no. Tequeño. How do you know about tequeño? Ah, we know. Entonces traen los tequeños y te ofrecen como que si es un manjar de Canadá. Y tú, no, marico. Eso es mi pueblo. Eso es mi pueblo como Carolina Herrera. Es el mismo pueblo. Ahora tú estás consumiendo eso y no sabes de dónde coño procede. Pero la yaca, que realmente es complicada a veces venderla al extranjero, no entienden mucho. Una cosa que viene en una hoja de plátano que tiene un aceite con onoto, luego entonces una masa de maíz y luego le echan el guiso y entonces le ponen, tú sabes, la cosa que le ponen según la región. Hay gente que le echa huevo, la gente no entiende nada. Mucho, mucho de esto, mucho de lo otro, mucha pasita. Después lo embojotan, lo meten en una olla. Y esa noche todo el mundo come ayaca. Y cuando va un extranjero, yo me acuerdo cuando estaba en país, que siempre iba un extranjero a esa casa, se sentía como, ¿and what is this? Y no, ayaca, ayaca, ayaca. Entonces uno empezaba, meat, meat, chicken, 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 meat. Entonces uno empezaba, egg, 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 onion, 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 onion. Y de, folded, folded, folded.
le zampas el pabilo y la metes a hervir. Mire, tú cuando esa ser le echan la yaca, que la escurren dentro de la olla, sí, la señora Dolores, la de la casa, la negra que toda la vida ha estado ahí, la que te crió, que esa mete la mano en la olla hirviendo. Tú la agarras con un tenedor y te da, ¡ay, me estoy quemando! La señora Dolores agarra esa vaina y la escurre ella con su mano que la tiene ya hinchada de tanta quemadura. Dice este muchacho como medio marico, que no sabe agarrar la yaca. La batuquea, le corta el pabilo y eso abre como una flor donde adentro hay un fruto. Entonces la gente tiene que explicarle al gringo, mira, esta es la yaca, esta es la ensalada de gallina, este es el lomo y este es el pan de jamón. Mientras te lo están explicando, hay una línea atrás, una línea de gente que va caminando detrás de ese americano o de ese francés o de ese alemán que alguien se cogió y se lo trajeron para Venezuela. Y entonces, cuando están y caminando para la sala, alguien lo empuja y la yaca, que está jabonosa, vuela. Pues es un plato delicado de llevar. Es un plato delicado de llevar. Entonces, ya con esas características, imagínese tú que a ti, por ejemplo, Yetzenia con TH intercalada, nuestra amiga de La Guaira, Yetzenia, que se vino para Miami y le dieron su asilo, y en ese momento conoció a un americano, Jonathan. Oh my God, Yesenia is going to Michigan. Y se va a pasar el 31 de diciembre con la familia de Jonathan allá en Michigan. Ella no tiene ni idea para dónde va. Ella feliz, mamá. Bueno, luego te mando fotos en la nieve. Voy a ser el angelito que hace todas las películas. Y ella se va feliz. Ella no sabe que esa gente cena a las 9 y se acuestan. Y ella lleva su disco de Maracaibo 15 para poner su música, porque ella le va a enseñar a los viejos, al señor Bob y a la señora Claire, le va a enseñar a bailar. No, eso no existe, mi amor. Nadie va a bailar esa vaina contigo. Nadie entiende un coño 15 gordos en una portada. Nadie lo entiende. Cuando ven la portada dicen, what is this? Nadie entiende un coño. Las navidades nuestras son muy particulares. Lo que sí es importante, y es el punto donde hoy nos reunimos, es el tema del 31. El 31 no solamente te haces el baño, te viste, te pones tu pantaletica de color, te echas un aroma exclusivo. Hay gente que te dice que tienes que recibir el año con dinero en el bolsillo. Hay gente que, por ejemplo, tienes que visualizar. Entonces, ¿quieres un carro nuevo? Una llave de un carro nuevo, que aunque ese no sea tuyo, pero un carro nuevo, para que el año te agarre, tú sabes, con esa energía vibracional. Entonces, tú, hay gente que se sube a una silla. Luego hay gente, primero enero, fracturada, porque no saben cómo coño vas a hacer. Entonces comes lenteja por aquello de la prosperidad, la abundancia dentro del hogar. La gente hace un montón de ritos y por supuesto también hay maletas. Hay gente que cuando rompe el cañonazo, que son 12 campanadas, entonces cada campanada te zampas una uva. Hay gente que se ha ahogado. Por ejemplo, yo nunca como uvas, solo como uvas el día del 31 de diciembre. Mientras van sonando la campanada, dicen que cada uva es un deseo. Entonces uno al tercer deseo ya no sabe qué pedir. Uno empieza, salud, salud para tus familiares, trabajo, la paz interna, la paz internacional, que Norcorea se acabe, se mamagüevo. Sí, o sea, uno empieza, tú sabes, desea todas sus cositas, pero ya como el quinto deseo, uno, bueno, hay que vivir bienestar para todos, y Venezuela libre, y uno se atraganta, y ya después dice, bueno, ya salud, salud, ya no sabe, y estás atragantado y la campana, ping, ping, y tu coño de la madre, voy por el séptimo, vas por el séptimo, la gente, ¡feliz año! Y uno, ¡coño de la madre, mi deseo! Hagan su cuenta bien, muchachos. Hagan su cuenta bien de pedir sus deseos bien y todas sus cosas, porque ese momento es complicado. Hay que tener los deseos ya en la cabeza, montados. Uno tiene que saber con quién coño es que va a desear y cómo lo va a desear y cuál es el orden. Que si te quieres casar, que si te quieres divorciar, eso es un buen deseo también. Pero claro, hay gente que dice, bueno, yo me quisiera que divorciara este 2024, no me mamo más este chaparro. Se acabó. Voy a tener la galla de divorciarme. La gente que tiene un buen trabajo quiere viajar. Entonces la gente que quiere viajar casi siempre agarra una maleta, ¿verdad? Este es el epítome de la marginalidad en nuestro pueblo.
Este es el momento. Eso es la locura. Yo lo hago. Entonces yo agarro tu maleta y te vas para la calle. No dentro de la casa, porque vas a viajar para Cumaná y Vergadeza. Tienes que salir a la acera. Entonces te vas con la maleta y empiezas Europa. Y empiezas a quitar los continentes. ¡Asia! Yo, eso lo haces en Venezuela, la gente, qué maravilla, mira la vecina. ¿Quién dice de viaje? Tú sales aquí, en Michigan, con la maleta, gritando Europa. Y después Asia y llaman a 911. Dice, hay un terrorista en la acera. Si usted anda por ahí, con esos ojos chiquiticos así como forzando la vista, que usted tiene unos lentes de anime, láncelos de un lado porque eso no le está sumando en su vida, y visite ya mismo a nuestra gente de Helios Optical, que está allí cerquita de usted en la Flagler. Usted tiene que ir porque es una óptica increíble que tiene una oferta enorme en lentes de sol y en lentes para ver. Pero lo más importante, usted llega y sin previa cita, le dan su chupeta, lo sientan en su silla y le hacen su examen para que usted sepa exactamente cuál es su fórmula y puedan adaptárselo a la montura que usted escoja allí mismo. ¿Qué más te podemos ofrecer? ¿De qué otra manera te puedo consentir para que empieces a ver la vida? Para que empieces a ver a tu alrededor. Así que ven con nosotros a Helios Optical, @HeliosOpticalFL, y por supuesto entra en nuestra página web www.heliosoptical.com. Ven y verás. Y se prende ese peo, compadre. Porque dicen, este tiene una bomba dentro de la maleta. Y nos está amenazando por Europa, por Asia. Y sale la tía Lourdes, que es una señora que no tiene ni idea. Tengan que tener cuidado, muchachos, cuando hagan ese. Porque la gente, tú sabes que nosotros somos así. Somos salvajes. Entonces salimos con esta. Nos llevamos gente por medio. Quítense. Empezamos a gritar países. ¡Qué locura! ¡Quiero ir para Argentina! Quiero ir para Chile, está mi familia. Quiero ir para Europa, quiero ir para España. Nunca he ido, tengo 76 años. No lo va a lograr. Tía Lourdes, quítate esa idea de la cabeza. La gente empieza a gritar y a desear cosas. Eso yo nunca lo he visto en ninguna otra cultura. Por ejemplo, uno va a Europa, la gente celebra el 31, la gente se rasca, eso es todo lo que hace. O sea, la celebración, la gente bebe, más nada. Yo no he visto nunca un español haciéndose un baño con mandarinas, porque es la esencia de la prosperidad. Nunca he visto un europeo echándose canela en el cuerpo, nunca. Yo nunca he visto un alemán, por ejemplo. No, ¿qué te pusiste? Te noto raro. No, me eché unas esencias esta vez. Eché un mezcle naranja con manzana, que dicen que eso es full prosperidad. Nunca. Eso somos nosotros nada más. Entonces, claro, cuando emigramos, estas cositas nuestras salen a la luz. Entonces imagínate que tú vivas en Berlín. Nosotros que acabamos de estar en Berlín, y hay tantos de nuestros allá en Berlín. Entonces claro, imagínate tú los berlineses diciéndole en el trabajo, no, yo trabajo con una María Clara que dice que se baña con mandarina. El jefe diciendo, bueno, este año es que uno de los deseos es despedirla a ella por loca. O sea, no compartas tu intimidad y tu folclore, no lo riegues, porque si tú lees Adriana Assi, eso es tuyo, solo tuyo. Adriana Assi es una bruja nuestra que nos dijo que Venezuela iba a ser libre hace 15 años, pero parece que viene con un poquito de retraso. pero dice que se va a dar, pero con un poquito de retraso. Entonces, tengan cuidado. No compartas tus cositas. Nosotros seguimos a cuanta cosa, porque hoy no son las revistas, hoy son las redes sociales, y hoy uno sigue a cuanto astrólogo, a cuanto de todo. O sea, uno sigue coach, porque sabes que ahora ser coach es algo muy nuestro de hoy día, porque la gente amanece un día y es coach fitness, es coach life, es coach de toda vaina. Gente que te dice, no te has divorciado, cierra ese ciclo. Y la que lo está oyendo, ¿y quién me va a mantener, pendejo? Tú. Hay que pensárselo, ¿tú me entiendes? Todo el mundo hace coach y sale por Instagram haciendo un live de una vaina o la otra. Entonces la gente en la mañana está viendo un live de una gente que te quiere enseñar cómo vivir. Ay, qué aburrido, qué fastidioso. La gente, uno de mis deseos para 2024 es que la gente deje de hacer esa huevonada. Una gente gorda que te viene a decir cómo coño tienes que vivir. Primero rebaja tú, loca. Me va a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Tú que además te dicen, sal de tu zona de confort. Yo quiero que tú me digas que te vas de casa de tu mamá. Entonces luego hablamos.
¿Sabes? Porque la gente, ¿sabes?, que viene a dar consejos de vaina que tú dices, marico, cállate la boca, tú no estás en lo que estás diciendo. Una gente con, díganme la gente que, por ejemplo, se queda en nuestros países, y no digo el mío, nuestros países, continente en general, y te dice, no, claro, porque ustedes allá lo tienen todo muy fácil. Y no, mira, fíjate, déjame agarrar una respiración profunda para no caerte coñazo a distancia. Porque tú nunca has pagado taxi, tú no sabes lo que estás hablando. Cuando llega abril, porque aquí nosotros estamos celebrando hoy 28 de diciembre, pero cuando llega abril, aquí la gente se le encoge la parte trasera del cuerpo. Porque te tienes que bajar con una vaina que se llama taxes, que cuando traduce se llama impuesto. Una vaina que en Sudamérica nadie paga. Nadie paga esa verga. Aquí no importa si tú ganaste poquito, si ganaste mucho, si te hiciste las uñas, si te hiciste las mechas, si no te hiciste la manga y habías ahorrado para eso, si vives arrimado con una gente, si duermes en un sofá, si te duele dolor en la espalda, si tienes la ciática explotada, no te importa nada. Si te hiciste las tetas, las tienes caídas, eso no le importa a nadie. Aquí en abril, más tarde, tienes que bajarte de la mula, bien bajado, y hacer una. Entonces, claro, cuando la gente de allá en nuestro país te dice, mira, que es que tú no sabes lo que allá todo es muy fácil, chamo, manténme desde allá. Y porque sabes, ahora mucho, tú sabes, mucha gente que se queda en Latinoamérica te dice, no, porque no nos mandas algo. Disculpa, ¿por qué no me mandas tú algo a mí? Porque claro, porque te dicen, es que tú vives allá, allá es mejor. Pero tienes que trabajar, marico. Porque te dicen, ganas en dólares. Y bueno, ¿y tú crees que cómo pago? ¿En qué? ¿En chapita? Y porque la gente tiene esa idea, ¿no? Es que allá se gana en dólares. ¿Y qué pago yo? ¿Con el culo? No. Pago con dólares, marico. ¿Qué te pasa? Son ciertas cositas que una vez se tiene que afinar con la familia y amigos que están a la distancia. Y uno tiene, por ejemplo, unos 8 años sin saber esa gente. Y un día te llaman porque tienen que un aprieto económico. Y te ven en Estados Unidos y te dicen, este está boleado de dinero. Además, muchachos, otra de las cosas que ha pasado en esta última década es que nuestras redes sociales joden mucho a la gente. Nosotros empezamos las redes sociales con un incipiente Facebook donde ponías alguna foto al lado de tu mamá, de tu esposo, al lado de un niño tuyo, de un carro bonito que te habías comprado, saliendo de un sitio, una fotico en una playa, fíjate tú, ay, mira Maribel, qué chévere se casó, chica, gracias a Dios, yo pensé que no lo iba a lograr, pero si se casó, tuvo su muchachito, mira tú, se llama Pedro Miguel, qué belleza, Dios me los guarde a los tres, mira su esposo, qué chévere y todo, pero eso evolucionó al Instagram, que es un arma de doble filo, porque le estamos diciendo a todo el mundo todo el día que nuestra vida es perfecta. Y claro, uno se pone aquí un filtro, hijo de puta, que ya la gente parece cocún. Una vaina iluminada, marico. Y tú dices, pero tú no eres tú, perdiste tu rasgo. Ya la gente sale que tú no sabes si son de verdad o son un alien. O sea, tú estás esperando ya que hagan así, sean IT abajo, o sea. Una vaina, unos filtros y unas luces y una vaina y unos maquillajes. Entonces, y te pones al lado de un Ferrari en Miami Beach. Y claro, la gente allá en nuestro país, imagínate tú, una gente de La Guaira ve el Ferrari, te ve a ti flaca con ese filtro. Y dice, pero yo también quería putear para allá. Yo quería putear para allá, que dicen que se gana bastante plata. Lo que no sabes es esa amiga que te está viendo es que tú haces Uber todo el día. Y estás en licra mamada de hacer V con tu colita de caballo dando lo mejor de ti, manejándole a cuánta gente hay todo el día para el aeropuerto, 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 que ya te sabes el camino de memoria, ya el carro va solo. O sea, claro, la gente no sabe, no se imagina, porque como en nuestros países no hay Uber, entonces claro, la gente, tú agarras tu carrito tuyo que te compraste con esa dignidad y le estás dando julete a ese carro que no puede ser listo, tienes que comprarlo porque el listo no te deja hacer esa cochinada. Entonces, o sea, son temitas que la gente no sabe, por eso es que yo hago el show y lo explico técnicamente para que la gente agarre hilo fino y para que la gente entienda, ah, ser Uber, ¿qué será Uber? Taxista, papá, taxista. O sea, como un libre. Se llamaría en mi país como un libre. O sea, en vez de ponerte un casco arriba que diga libre con un bombillo, tienes una aplicación, es más fino, pero se te monta gente con un día de marihuana, que tú no sabes si hablarle o dejarle el carro para que se vayan ellos solos. Claro. ¡Salud por eso, muchachos! ¡Salud por eso! Es que te digo, o sea, no está fácil, no está fácil. En esta sociedad que vivimos hoy, mira, la gente, claro, tiene las redes,
Tú haces un live en tu apartamentico del Doral y la gente cree que eres millonario. Claro, porque tienes balcón. Y entonces en el balcón hay un lago atrás con unos patos. Y la gente cree que te compraste el lago con los patos. ¡Ay, tienes pato con lago! ¡Pero eres millonario! No, no, yo estoy todo el día manejando para pagar la renta de esta casa, que son 1.600, un cuarto y un baño y medio. Y un solo puesto de estacionamiento. O sea, ¿sabes? La gente cree que tú estás hueveando. Entonces hay un lago, porque claro, como en nuestras casas, en nuestros países no hay lagos, no existe. Si usted vive en un lago, usted es dueño de la compañía. Pero aquí usted tiene un lago porque el condominio tiene un lago, pero eso no es suyo. Es más, tú te acercas al lago corriendo peligro de vida, porque ahí puede haber un cocodrilo. Que es lo que la gente no sabe, porque la gente cree que uno se baña en esos lagos. No, porque ahí puede haber una baba que se llamaba, quedó ahí porque te agarra ña y adiós. Yo veo una gente que se lo está tragando. ¿Tú sabes que yo veo esos videos de redes que está la señora dándole coñazo al lagarto para que suelte una gente? Yo, mi amor, lo agarró. ¡La clave del banco! Ah, estoy yo rescatando a nadie. No, porque te agarra a ti y quedas tú como un huevón. No, si a usted se le gusta bañarse en el lago, acercarse al lago, usted puede correr peligro de ña, adiós. Y si tienes un sobrepeso, no te va a soltar nunca más. Entonces yo, o sea, la gente, esas cositas técnicas no las sabe. La gente no sabe. Mira, la gente, por ejemplo, no sabe, y eso es bueno hablarlo. Bueno, este programa lo van a ver justo el 31 de diciembre, lo vamos a poner en YouTube gratuito para que todo el mundo lo pueda ver en su casa allá en Sudamérica, en todos nuestros países, para que la gente despida el año con nosotros, que va a ser muy bonito y todo. Pero es importante hablar de ciertos temas escabrosos que la gente no sabe. La gente, claro, dice, ay, allá están bien buenos, todo el mundo está gozando. Yo, Harry, la gente ya patinando. No, mi amor, eso fue una foto que se tomó esa persona cuando llegó hace 10 años. Eso ya no pasa, señor, no patinó más nunca. Señor, se le tiene un problema de ciática fuerte y eso no volvió a patinar porque tiene los nervios de punta, no sabe cómo coño pagar todo lo que debe. Ah, porque aquí hay una trampa muy grande, que es la tarjeta de crédito. Tú tienes una tarjeta de crédito, como tú nunca tuviste una tarjeta de crédito en tu país, porque nadie creía en ti. ¿Quién te va a estar dando una tarjeta de crédito en nuestros países? Nadie te da nada. Te da una tarjeta de débito y uno no trata esa tarjeta de débito, no joda, como una dama. O sea, uno, o sea, porque no se la vaya a tragar el cajero porque se me acaba la vida. Aquí todo el mundo te da una Macy's, te da una tarjeta de crédito. El otro te da Marshall, te da una tarjeta de crédito. Aquí el más huevón te da una tarjeta de crédito. Usted es el que compra un jabón, quiere una tarjeta de crédito. Y uno, bueno, sí. ¿De cuánto es? $5,000. Uno se siente millonario, marico. $5,000 porque me compré una caja de jabón. Y empiezas a usarla. Y esa es la gran estafa de este país. Claro, porque la gente empieza a sentirse adinerado. Como nunca te sentiste allá en Cumaná, nunca te sentiste así. El dueño del mundo. Me puedo ir a una tienda y comprarme una laptop, no joda. Para mí, ya, de un solo coñazo. Y te la dan. Uno en el país de uno para comprarse una laptop. Bueno, no ocurre, la verdad. Sí, para comprar una tienes que dejar a alguien. Dejo a mi abuela aquí. Y la abuela, ¿y yo? Ay, abuela, usted ya vivió bastante. Yo necesito la laptop para trabajar. Una cosa es que tú trabajes en un puerta a puerta y otra muy diferente es que tú tengas 20 años en el mercado y manejes 50 países que puedas enviar tu encomienda. Y por eso siempre recomiendo a mis amigos de LibertyExpress.com, porque ellos tienen el mejor servicio y tu encomienda siempre, siempre llega. Manejamos 50 países porque hoy nuestros hermanos venezolanos están en cualquier parte del mundo y usted tiene un hermano en Chile, usted le manda su paquete a Chile. Que usted tiene una hermana en Canadá, pa' Canadá nos vamos. Así que síguenos en nuestras redes sociales, entra en nuestra página web www.libertyexpress.com y disfruta ahora de un nuevo servicio que tenemos, AeroExpress. En menos de 4 días estamos en Venezuela con tu paquete por una emergencia, por una necesidad, por una situación. Así que no dudes en llamarnos y entrar en nuestra página web para disfrutar del enorme menú de opciones que tenemos para ti, para tu encomienda y tu familia. Aquí no, aquí tú llegas a cualquier tienda y te llevas un carro. ¿Sabes lo que tú? En nuestra vida eso pasó. Uno llega a Estados Unidos y te vas a un concesionario y sales con un carro, marico. No sabes cómo coño lo vas a pagar. Y te dicen, llévatelo. Y uno, pero tú no me conoces.
Llévatelo, disfruta. La vida es una, you know. Ay, no. No, no, no me lo puedo llevar. ¿Pero por qué llévatelo? Te lo estoy dando yo, el dealer, llévatelo. Yo, no, pero es que yo no sé si lo puedo pagar. Lo vas a poder pagar. Y no, pero no, me, no, no, yo creo que no, no sé. Yo estoy contando internamente y no me dan los números, no. 385 mensual más el seguro. No, yo no, no creo, no creo. Llévatelo. Tiene asientos de cuero, se parece a ti. Yo no. Yo nunca me había sentado en eso. Yo siempre te lo semicuero. El semicuero era una belleza en nuestros países porque tenía una costura y te dejaba la marca en la piel. Si tú revisas tus piernas, tienes la marca de la pobreza. Peor aún, cuando uno era niño, uno se le rayaba la cara porque uno dormía en el semicuero y se quedaba pegado que uno, coño. La gente te decía, ¿qué te pasó? Yo no, 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 que hace 2 años me quedé dormido en un Nova. Pero el doctor me dice que eso se quita. Que con el tiempo la pobreza se borra. ¿Sabe? Uno cuando llega aquí tiene unas oportunidades de ir a un concesionario y sacar un carro nuevo de paquete. Que uno no lo puede creer, con una cantidad de cosas. Y entonces, ¿sabes qué? En los carros en mi país llegaban 2 tipos. El full plomo, o sea, con todos los corotos, que eso era un carro que uno veía por una ventana para ver todo lo que traía. O el regulado. ¡Qué pobreza tan hija de puta! Entonces tú tenías un carro que debería traer los botones para bajar el vidrio y tú le dabas todavía así. Por eso es que la gente todavía pasé la seña de no, me habló. Uno todavía sigue, me habló y me gritó de carro. Los gringos se quedan como, what is this? La ventana, rolling the window down. Y los gringos, why? You have to push a button. No, in my country, rolling the window down and then rolling the window up. Marico, no. O sea, porque nuestros carros llegaban regulados todo. No tenías un carro nuevo. No, me compré un Corolla regulado. Entonces no tenía botón, no tenía un carajo. Claro, tú llegas a este país y vas a estos lugares donde la gente, coño, qué recho, te puedes comprar un carro, te puedes meter en un alquiler chévere y no te piden la transfusión de sangre. Porque sabes que allá, para nuestros países mudarte, tienes que darle el virgo de alguien. Al dueño de la casa, mira, te doy a la niña para que, bueno, la pruebes tú, porque para decirnos logramos mudarnos. Porque nosotros tenemos 15 años viviendo donde la suegra. Yo queríamos construir la platabanda, pero no nos deja. Porque no le dejó la cabilla por fuera para poder construir la platabanda. O sea, aquí no, aquí vas y rente. Entonces, claro, la gente en nuestros países siente esa cosa de yo puedo pedirle porque él me va a dar. Y lo que no saben es que aquí todo el mundo debe todo, 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 todo. Ese carro Corolla todavía lo debe. Estás todavía pensando, coño, la madre, ¿por qué no me compré el mejor? Compré esta cagada y bueno, la tengo que seguir pagando todavía. Porque tengo que tener mi cosita. Muchachos, yo hablo mucho y de verdad hablo mucho y aquí me están poniendo. Yo haré la noticia. Yo traje hoy las 12 noticias más impactantes del 2023. Los momentos más impactantes de este año. Es un documento que hemos creado con mucha experticia, sabiendo lo que ha pasado durante el show, durante este año, y queremos por supuesto compartirlo con todos ustedes para recordar esos momentos que nos llenaron, bueno, de mucha noticia, de chisme, de mucha charla, de muchas redes, mucha gente pegada en las redes por ver lo que estaba pasando. Ustedes, ya me imagino que cuando uno le dice las 12 noticias más impactantes, ustedes más o menos se imaginan, ustedes más o menos tienen en mente qué pasó durante este año. Una de las cosas que pasó y de lo que nos tuvo entretenido durante todo el 2023 fue que Shakira se arrechó con el marido y ganó plata como loca. Ha sido la primera mujer que le ha sacado de verdad provecho a esa separación. Porque, por ejemplo, nosotros recordamos así, por ejemplo, una Leila Morillo no supo sacarle plata a la separación con José Luis. Ya me acuerdo que estaba chiquito y uno se, esa gente lo que hacía era llorar en sábado sensacional. Pero esta sí supo cómo hacerlo. Le escribió 4 canciones, le ha sacado todo, todas las mugres de la familia, la mamá, la prensa, la vaina, la tipa, Clarachea. Me enteré, yo no sabía ni quién coño era Piqué. Yo sabía que era un jugador, pero me enteré que era un huevón, ¿no?, que hace gimnasia, pero no lee. O sea,
Me sé la bien. Lo que le falta es sí. Y el huevo lo tiene chiquito. Me hace el favor. Lo que faltó fue poner el huevo del señor en una foto. Yo, porque yo me enteré de todo de ese señor. Que la mamá es una jeputa, que el papá también, que los hermanos, que uno tiene una rechera con esa gente. Y yo no los conozco, pero uno está del lado de Shakira. Porque es nuestra. ¡Salud por Shakira! A Shakira. A Shakira le hicieron ahorita una estatua en Medellín. Creo que es Medellín. Ah, no, es Medellín, no, ella. De Barranquilla. Ella es de Barranquilla, y que es Medellín. Ay, pero a mí me parece, a mí no me gustó. Se parece como una estatua así como nuestra, como el rey pescado frito. Me pareció rara. Es una estatua que tenemos nosotros frente a un restaurante. Yo la vi y yo dije, el rey pescado frito. No me parece una estatua de Shakira bonita. Ponme la estatua otra vez, Claudio, mira la caridad. Mira, no me parece. Es una estatua, las estatuas tienen que tener un concepto más conceptual. O sea, por así decirlo, una redundancia, pero una cosa más. Unas piernas, una gente, una vaina batida y unas manos para arriba. No sé, me pareció un poquito el pescado frito, no lo sé. Shakira, si estás viendo el show, te queremos muchísimo. Te hemos apoyado durante toda tu separación, pero esta estatua... quedó flaca, quedó rara, quedó, le faltó un poquito de poder, le faltó un poquito de, no sé, me parece un poquito de, tú conoces pescado frito, tú sabes lo que estoy hablando. Ella estuvo en La Guaira, ustedes creen que ahora nada más puro Barcelona y puro España, olvídate de eso, esa gente cantó el Poliedro montones. Entonces, entre las otras cosas que pasaron durante el año, la realeza británica ha dado el timbre, la campana. Primero se nos fue la abuela, que todo el mundo decía, toda la gente que cree en estas cosas de las teorías de conspiratoria, decían que la abuela era lagarto, que era reptiliana, que era ovni, que era Darth Vader. O sea, la abuela era todo, era E.T., era todo junto. Era un ser maligno, una señora que ya al final ni hablaba. La señora, pasa por aquí, doña. Señora, hable con el presidente. La pobre doña la llevaban como un coroto, parecía un jarrón chino que lo llevaban para arriba y para abajo. La doña se mamó de ella y de su propia familia, que no dan la talla nunca. La única que daba la talla en esa familia real era la doña, que era la doña. O sea, era doña doña, era una señora regia. Coño, aguantó guerra, bombardeo, el papá era tartamudo, gago, o sea... Los hijos no sirven para nada, unos inútiles. Luego vino Diana, que estaba loca para los cojones. Todo el mundo dijo que la mató ella, la doña. Yo no he hecho nada, estaba en el baño. O sea, la realeza lo único que hace es beber, porque eso ya nos enteramos con The Crown. Eso es beber y beber. Yo también fuera de la realeza, tú eras rascado todo el día, porque ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer dentro de ese de Buckingham? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, que hoy voy a lavar las cortinas. Tú no lavas eso. Porque esas son las metas de uno en una casa grande. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a echarle escoba a todo el lato, que es el patio. Patio norte, le echamos escoba y rastrillo, toda esa parte mañana. Para entonces el miércoles estamos pintando lo que es pintando la parte de los muros de afuera. Eso, uno tiene una casa de una gente grande, por ejemplo, en una zona de por allá del país nuestro, y uno vive en un proyecto. Un proyecto para... No, que le vamos a poner las tejas a la casa. Que le vamos a poner, no sé, que uno siempre arreglando algo porque esa casa si no se viene para abajo. Pero en Buckingham, esa gente no hace un coño. Tanto el día con una joya y con un cóctel. Hablando, no sé qué coño será de la rebaja, no sé qué coño hablan ahí. Si yo fuese parte de la realeza, ya yo, a mí me hubiesen botado. Fumando y hablando huevoná. Y que, what are you doing tonight, Charles? La gente ladillada, aburrido. Porque imagínate nosotros metidos en ese palacio con ese chismurrío. Yo fuese el primo insoportable. A mí, yo viviera rascado pegado a la ventana del Buckingham. Viendo, ¿sabes qué? En Buckingham, yo no conocía el palacio, pero cuando he ido para allá a presentarme, me voy para el palacio de allá, para la reja, a gritarle, ¡reina! ¡Salga! Me van a dar dos tiros. Yo empiezo, ¡reina! ¡Salga ya! ¡Queremos verla! La guardia, se acabó, fuera. Suramericano, arranca aquí. Pero yo fuera primo de la reina, primo de Charles, de esa gente, y yo me fuera para la ventana.
a ver toda la gente pasar, a gritarle, ¡mira! ¡Epa! Y la gente caminando, tú que te gritas desde un palacio, la gente que va caminando, los transeúntes, ¡wow! ¿Para dónde vas? ¡Para el metro! ¡15 y último! ¡Pela bola! ¡Chao! Me tirarán piedra, zapato, hijo de puta. ¡Claro! Porque no se... Si fuera insoportable, nadie me soportara. La realeza ha dado todo rollo. Guillermo le fue infiel a Kate. Yo no. Esto parece... Este se cogió a otra. Y ella siguió con su cara. Pero ¿sabes qué? Esa gente se coge con gente y ellos siguen como... No hacen nada. Mira, y viven 500 años. Ustedes igual. Cuando ustedes se enteren que José Luis te metió los cuernos, sonríen. Ya, sí. Cuando llegues a las reuniones del Doral, allá en esas reuniones que ustedes van a sus ventas piramidales de cosas, de monad y cosas de esas. Mira que José Luis se raspó a Rebeca. Saluden y ya. Porque van a llegar a 180 años como la viejita. Esa gente vive toda la vida. Tú que monarca no muere joven. Eso es rarísimo, rarísimo. Los que mueren jóvenes son la gente de clase media, que siempre anda con una preocupación y angustia. ¿De qué voy a hacer mañana, Dios mío? ¿Cómo va a pagar? Mañana no duerme. ¿Cómo va a pagar? Tú eres que la reina andaba con esa angustia. ¿Cómo va a pagar, Dios mío? ¿Cómo va a pagar? Dios mío, la guerra en el Golfo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Ay, Dios mío, Tony Blair no me deja vida. Diana no joda, Dios mío, esa drogadicta. O sea, nada. Esa gente ni piensa. Se duermen felices. Imagínate tú que entran los servicios y abrir las ventanas. ¡Fua! ¡Fua! Reina, párese. 10:30 de la mañana. ¿Qué hora es? ¿Quién dijo que era la cortina? Estás despedida. Por loca y atrevida, falta de respeto. Está despedida, loca. Señora, tengo 50 años y hasta hoy trabajaste, loca. Te vas, te estoy diciendo que te vas. Como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué. Cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti, a tu carro, a tu casa y a tu familia. Porque tú no sabes cuando hay un rayo, una coleada, un accidente. Nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al Señor, al Arcángel Miguel y a la Espada Poderosa. Pero los accidentes ocurren. Y para eso está nuestra gente de Arroba del Toro Insurance. Ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes. Te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio, que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir. Y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos. Así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com. Entra en su página web y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé que te aseguraras. El berrinche de Carlos III, cuando murió la abuela, este señor asumió y armó un berrinche porque el bolígrafo no servía. Semejante mamarracho que agarró ahora la corona. Esta corona tiene 15 días. Yo siempre lo dije después que este señor, esto no sirve para nada. Esta gente no sabe montar un agua, ni un arroz, ni un coño la madre. Esta gente no sabe lo que es hacer un huevo frito, un coño nada. Esta gente unos inútiles. Y la última fue, ¿cómo se llama ella? Ya se llama Meghan Markle. Meghan, que tuvo la osadía de casarse con Harry, Meghan es mezclada. Nosotros le diríamos, en nuestro país, ella sería una jeva normal. Pero en este país, como es muy temas raciales, aquí es negra. Nosotros no la veríamos negra, pero aquí ellos la ven negra. Porque aquí, tú sabes, no perdonan que tú tengas el pelo jodido. Aquí los blancos no perdonan que tengas el pelo malo, eres negro. Si tú hueles a plancha, eres negro. No puedes oler a plancha. Si vamos a tu casa y vemos una plancha prendida, ¡oh! Oh my God. I didn't know that. She's black. Aquí la vaina. Nosotros no, porque nosotros todos somos mezclados. Nosotros todos, en mi país ella sería blanca, pero aquí es negra. O sea, una realidad diferente. De aquí, ella se casa con Harry. ¿Para qué coño se casa con Harry? Para dar el coñazo. En vez de gozarse la verga de la realeza, lo que ha llevado es problemas y problemas a esa señora mayor. La mató ella, yo sé. Porque primero,
y que ella no acepta las reglas reales. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? Yoko Ono, ¿para qué? Porque es la propia Yoko Ono trayendo problemas para el grupo. O sea, marico, si tú te casas con una gente real, tú no haces un coño. No, te visten, te bastan, pa' aquí, te cuidan a los niños. Tú, esa gente no anda y que sácale los gases a los niños. Esa gente no hace nada. No conocen a sus hijos. ¡Ay! Y se lo llevan. Y tú dices, ¿y el niño? Está en la militar, ya tiene 13 años. ¡Oh, my God! O sea, no, esa gente no hace un coño. Están todo el día nada más hablando de la huevonada, que si va a llover hoy, que para qué hora nos vamos a tomar el té, que vamos a hacer un brindis. Eso es todo. Entonces, se casa con Harry. Entonces, pare los muchachitos. Entonces dice, se viene a dar una entrevista con Oprah. Y Oprah, la reina de la televisión americana, ella, bueno, estaba normal. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo te va por allá en Inglaterra? Que me han dicho que llueve mucho últimamente. Y de repente le ha dicho la frase que aquí en este país hay una roncha muy grande. Bueno, hubo un comentario dentro de la familia cuando yo parí mi primer muchachito, que la abuela dijo, a lo mejor ese niño quiero ver el color que trae. Y yo, claro, viendo el programa de Oprah, viendo la entrevista que le hace Oprah, Oprah dijo, ¿what? Claro, porque Oprah, imagínate tú, eso es lo que a ellos les gusta para sacar la televisión. Y yo digo, si tú hubieses nacido allá en Anzoátegui, en el Tigre, la gente del Tigre, y tú te empatas con una muchacha morena y tú eres más blanco, la abuela tuya del Tigre, que está regando las matas afuera con una manguera, dice, ¿con quién se casó el niño? No, allá con una muchacha que vivía allá atrás, la hija del carnicero. Ay, esos niños le van a salir negritos los dos. Y tu abuela del Tigre también es mezclada, pero ella tiene su comentario de ella, porque esos son nietos de ella. Entonces, vienen a esto a criticar a la vieja, a la reina madre. A la reina madre a decir, es racista. ¿Y tú creías que en Europa eran papá? Que eran súper chéveres. Ellos ven el color. ¿Cómo son las bolitas? No son rosadas. No es nuestro. ¡Y se van! ¡Y se van! Entonces, trayéndole problemas al grupo. Esta gente ha dado la... Además, con los peos que hay en el mundo, con Norcorea, con Ucrania, con Putin, esta gente quejándose que la vieja dijo que no sé qué coño dijo. De verdad que esta gente sí joden. Joden más que no joda. Un video, bueno, entre las otras cositas, tuvimos este año un líder religioso, el Dalai Lama, se volvió loco, perdió la olla y le sacó la lengua a un niño y dijo, chúpamela. Todos nos quedamos como, what the fuck? ¿Cómo que chúpamela, chico? Te la corto, huevón. Claro, nadie entendía nada porque el Dalai Lama, que yo no creo que aquí haya nadie seguidor del Dalai Lama, porque aquí la mayoría de nuestros son cristianos y luego hay unos judíos. Y más nada, algún musulmán que está debajo de la mesa. No somos muchos de otras religiones. Y hay otros santeros también, algún santero de Ochun y esas cosas. Pero normalmente nosotros no seguimos a Dalai Lama. Yo no me lo imagino a ustedes con una bata vino tinto, caminando con sus bolitas por ahí. No me lo imagino. Campaneando por toda la calle. Esos son como los Hare Krishna. Los Hare Krishna con la pandereta, ¿se acuerdan? Sabana Grande. Cha, cha, chan, 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 chan. Colaborando a los Hare Krishna. Y uno, busquen trabajo. Busquen trabajo. La gente de los Dalai Lama, bueno, estaban muy apenados. Dijeron, no, él es muy juguetón. No, marico, no. Con eso no se juega, marico. Juega a otra cosa. Saca un ajedrez, una dama china. Si quieres jugamos Nintendo. Pero no con un niño. Porque hay que saber. Claro, una decepción más para la gente que le sigue las religiones. Las religiones son una vaina, ya sabemos. Los curas siempre han hecho lo que han hecho. La gente, hay gente que lo excusa. No es así. Sí es así. Sí es así. Lo que pasa es que a ti no te agarraron las nalgas porque tú eras feo de niño, pero sí es así. Vamos a arreglar las cosas claras como son. Porque la gente, no, eso no es así. A ti no te agarraron porque tú eras gordito y feo y jodías mucho, pero al otro sí. Dejen vivir. Entre la otra noticia, bueno, nuestro presidente, Biden. No, el otro no es presidente. Nuestro presidente que está aquí, bueno, todo el año he vivido en el puto piso. Desde que se cayó esa primera vez,
Él no quería levantarse. Eso es agarrado piso, patual, para donde va, agarra piso. Pero por favor, no le pueden buscar una andadera al Señor, por amor a Cristo, para que no ande pasando vergüenza, porque es que a mí me da pena que lo tienen que andar pero. Y además, es ¿para dónde estoy? ¿Para dónde voy? Qué pena. A mí me da cosita, porque él es un abuelito, un señor mayor, no sabe dónde está, pero esta la mujer le hace seña. Y él, who are you? O sea, no. Pobrecito. Me da cosita. Yo no tengo nada en contra de ese señor. No tengo nada, de verdad. Qué pena, de verdad. Entre las otras cosas que han pasado durante este año, bueno, nos crearon la inteligencia artificial. Eso es un coñazo que nos han metido, que todavía no hemos reparado del coñazo. No sabemos ni a dónde va a llegar esto. Pero yo estaba ahorita en España y un amigo me puso la voz de una amiga mía hecha por él y yo me quedé. ¿Cómo es la verga? O sea, ahora se hace la inteligencia artificial, yo no sé, eso es un coñazo horrible y yo no sé qué va a pasar, pero el 2024, ahí veremos qué coño va a pasar. Pero el que la creó, uno de los que la creó, renunció. Dice la noticia que en el 2023 fue el año de pionero de la inteligencia artificial, renuncia a Google para advertir los peligros de la tecnología. O sea, nos echan ese coñazo y después este señor renuncia. Es como crear la bomba atómica y decir, aquí la dejé, pero me voy. Coño, no me hagas eso, chico. No me hagas eso. Resuelve tu peo. Resuelve tu problema. Entre las otras cosas que pasaron durante el año, el presidente de Chile, que bueno, ya sabemos, entre las cosas que hizo durante este año fue lanzarse por un tobogán de niños. ¿Por qué los yo te digo una vaina? Estamos muy mal en el mundo para escoger esta gente tan jodida de la cabeza. Coño, te escogen de presidente, marico, te embistieron con la máxima autoridad del país y tú vas a agarrar y te vas a lanzar por un puto tobogán de niño para quedar atorado dentro de esa verga y ser la burla del puto país, chico. Vamos a poner el video, por favor. Mira esto. Qué chistoso. Ahí va saliendo, se quedó atorado nuestro presidente de la República. Después de 10 minutos atorado en el tobogán y de romperlo. Yo te digo una vaina, yo no puedo creer esta vaina del presidente, pero bueno, esas cosas pasan, este señor está de los nervios y este es el que manda en Chile, pobre gente, de verdad te digo. Entre las otras noticias que tuvimos este año, nuestra María Corina Machado arrasa en las primarias en la oposición de Venezuela. Ojalá veamos ese resultado el año que viene. Para mis amigos cubanos, ahorita les explico qué va a pasar, no lo sé. Mi amigo cubano, como esta gente sí come mierda de verdad. Comen mierda fresca, comen mierda. Todo el tiempo están comiendo mierda, yo no entiendo. Nosotros tenemos 80 años en esto y van a venir estos hijos puta los tres. Y claro, porque claro, los cubanos nos ven como niños, pero yo te voy a explicar algo. Ven acá. ¿Por qué tú eres tan comer mierda? Ven acá. ¿Qué bobería es esta que tú me estás mostrando? Bueno, pero déjennos soñar. Déjenos soñar, tenemos una líder muy chévere, me encanta María Corina. Ojalá, Dios, no, yo sé, yo me entrego al Señor. Amigos, si usted sufre de rinitis, colitis, gastritis, cualquier itis que le esté amargando la vida, yo le recomiendo los mejores productos de @JessicaWeldes. Ellos tienen sobre todo un caballito de batalla que es la cúrcuma. Mira, esto es de la cúrcuma de nuestra tierra allá de Venezuela, que la fabrican completamente orgánica, chico, que te llega aquí a los Estados Unidos en esta cajita mágica. Y usted se hace dos tés, uno en la mañana o en la tarde, y usted va a empezar a ver cómo se desinflama, cómo pierde peso, que es lo más importante en este año, porque queremos un cuerpo nuevo, un cuerpo para el verano. Entonces, @JessicaWellness, que usted va a tener un producto increíble en su mano. Lo tiene en té y lo tiene en cápsula. ¿Qué más te puedo ofrecer para que tú estés brillando y triunfal en el 2023? @JessicaWellness, síguela ya para que tengas un cuerpo de playa. Entre otras de las noticias de nuestro país,
como esa gente tiene una programación todas las semanas para distraer al pueblo, este año ha sido de una programación increíble. Y entre la programación que tienen fue que se pusieron a pelear con la gente de Guyana. Que la gente de Guyana son cuatro negritos que viven ahí, que primero no hablan español, hablan inglés, guyanés, que tienen su acento bien hijo de puta. Entonces, no sé, tú dices, what are you saying? Y ellos te hablan como arrecho. Entonces, en Guyana, ahí está, le voy a explicar a toda la población qué fue lo que pasó aquí. Nosotros tenemos desde el año 1600, desde cuando llegaron los colonos, dibujando esas rayitas. Y en nuestro mapa dice zona en reclamación. Yo me crié así. Toda mi vida dibujé la puta rayita. Toda mi vida. Y se le ponía zona en reclamación. Y uno tiene tanto peor en el país que uno no sabía por qué lo reclamaban. Pero nosotros siempre hemos tenido una reclamación perenne. Una reclamación constante. Esa zona es la que es nuestra y se llama Esequibo. Esto es unas razones geográficas y unas razones históricas y una cantidad de razones. Todo eso se lo explico al que no sea de mi país. Yo sé que hay mucha gente que aquí no es de mi país para que entiendan, ok, agarren el hilo. Entonces, esa zona que está en anaranjado, que dice Guyana Esequiba, dícese nuestra. Y nosotros, yo me encontré una vez un guyanés en Nueva York y me peleé. Porque me dijo, I'm from Ghana. Y yo, what Ghana? No entendía, porque yo pensé que el tipo era de África, porque era negrito carbón. What Ghana? Yo le decía, África. Me decía, no, no, South America. Y yo, what Ghana? I don't know Ghana. I'm from South America too. Entonces me dijo, where are you from? Venezuela. Ah, next to you. No, no, next to me. Next to me, Colombia. Other side. Guyana. It's our territory. Y el tipo me dijo, bájate de mi taxi. Stop it. Y me bajé. Peleado con el guyanés. Entonces, yo entiendo. En esta oportunidad, la gente del gobierno, este gobierno narco, quieren agarrar a Guyana. Y yo entiendo. Si yo fuese negrito del Esequibo, dijera, no. Imagínate tú. Esa gente vive tranquila. Hay agua, hay luz. Imagínate que te digan, a partir del lunes de Venezuela, no va a haber agua ni luz. Yo también diría, no, no, no coming to here, no coming. No coming, get off. O sea, yo también me pondría feo. Porque imagínate tú que te lleven, o sea, coge lo que va a traer Venezuela, traqui, no me interesa. Una tienda que se llama Traqui. No me importa tu tienda, chico. ¿Qué le va a traer a Venezuela? Nada, nada. Entonces imagínate tú, una peladera de bola y un poco de narco. Yo también diría, presidente, no nos dejemos. No nos dejemos. Ahí hay una foto del, creo que del presidente de Guyana, creo, Claudio, ¿no? Había una foto de ellos. Bueno, creo que había una. Ahí está. Ellos están. Ah, no, estos son los que quieren ir para allá. Yo estoy en Guyana y yo veo a esa gente con esa foto atrás y fuego, fuego. Muchachos, esperemos con esa gente con fuego. Con fuego y ácido muriático para todo. Imagínate tú, una gente con una foto de esa atrás. Eso es el diablo, olvídense de eso. Yo entiendo a los guyaneses, yo también defendería ese lado, yo también. No, olvídate, olvídate. Entre las otras noticias, en Argentina gana Javier Milei, que ha sido un batacazo. Tú sabes que yo no me imaginé que Javier Milei iba a ganar en Argentina. Yo no pensé. Yo estaba en España, ahorita en las elecciones, y yo le decía a la gente con que aún hablaba ya, yo no creo que gane Javier Milei. Me decían, ¿pero por qué? Y yo, coño, porque el argentino es muy pasional. ¿Hay argentinos esta noche en la sala? ¿Argentino? ¿Argentino? Sí, pero vienen mucho. O sea, ¿viste? Los argentinos son re lindos, ¿viste? Acá, ¿viste? ¿Te gusta Milei? No, te gusta. ¿Sí te gusta? Ah, gracias a Dios. Sería terrible haberla cagado de esa manera. Pero argentino, yo he estado muchas veces argentino, amo a Argentina, es muy pasional. Muy pasional. Yo me he peleado con los taxistas en Argentina. Ya ves que me he peleado con los taxistas en general. Me he peleado porque los argentinos entonces te pelean en el taxi. No, viste que yo, a mí me gusta Cristina. Y uno, señor, robó. No importa, que robe ella, pero que no roben los demás. Y uno, para el taxi y me tiro. ¿Ah?
Porque, ajá. Entonces yo dije, Javier Milei, no, yo no creo que gane. Porque, bueno, estaba esta otra persona, este Massa y toda la cosa. Y claro, Javier Milei es un personaje también muy controvertido. O sea, la sierra, la vaina, los pelos que no se los peina. Uno dice, por favor, alguien que le mande al señor Carmelo para que le peine la cabeza. O el señor Sandro, o algún señor que por favor nos haga la caridad de peinarle la peluca. Pues tiene la peluca desordenada. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo gana una presidencia con esa peluca? Tiene un pelucón, parece Elvis Presley, parece una vaina. Parece Simón Bolívar, parece una cosa rara con esas patillas. Tú dices, señor, ten piedad. Y alguien que le haga la peluquería. Y luego además, entonces, ¿sabes? Ellos son muy controversiales. Entonces él dice, no hablo con mi papá ni mi mamá porque son de izquierda. O sea, tiene unos temas ahí, unos candela. A él le gustan nada más los perritos abandonados. Entonces, pero ojalá, y le deseo lo mejor a Argentina, que le vaya bien. Que le vaya bien, que sea positivo, que arregle la economía. Brindemos por ellos, muchachos, lo han logrado. Punto positivo. Así se despidió la puta esta. Así se despidió del poder. Imagínate tú qué arrogancia tan arrecha. Después que robó todo lo que pudo robar y se va de esa manera. Imagínate tú. Bueno, por lo menos dejó el camino libre. Otra de la gente que se celebra es Bukele, que aunque no ganó este año, Bukele lo ha hecho muy bien, gracias a Dios. Ha creado unas cárceles increíbles. El otro día se me molestó uno y me dijo, no es así, yo, Harry, no, quedamos más. Pues yo dije, deben quedar como 15, 20 personas libres nada más. Uno llega al país y no hay nadie, como la señora del kiosco, el señor que te recibe, el que sella y el que agarra las maletas. Tú dices, y el pueblo está preso. Parece que unas cárceles arrechísimas. La gente hace de todo dentro de las cárceles, teje, hace de todo. Entonces, bueno, un señor increíble ha hecho una labor. No, pero liberó de verdad de ese país la delincuencia que estaba desatada. Muy bien por él, muy bien por él. Punto positivo. Queremos a Bukele replicado por toda América Latina, ojalá. Nos merecemos a Bukele en toda América Latina, nos los merecemos. Porque basta de puro ladrón, hijo puta izquierdista, que los detesto. Tú sabes que yo quiero que la gente sepa algo. La gente me pregunta mucho esto, porque ahorita estamos muy polarizados en este país, en Estados Unidos estamos muy polarizados. La California, Nueva York, Nueva York. Aquí estamos zapatico cochinito, cambia de pie. Estamos, nos peleamos, la gente se pelea. Pero la gente tiene que entender también de dónde venimos nosotros, porque uno tiene que entender la historia de la gente. Por ejemplo, cuando yo hablo con un argentino, con un chileno, normalmente ellos no pueden ser de derecha, porque ellos vienen de dictaduras de derecha que eran bien hijos de puta. Nosotros no, nosotros nunca tuvimos derecha, nunca. Nosotros la derecha parece que no la conocemos. Nosotros siempre fue, porque hasta los partidos políticos de derecha eran Acción Democrática Socialista Unida. El coño de la madre. Nosotros nunca hemos tenido esa cosa. Entonces, claro, nosotros no conocemos esa cosa de regia de la derecha que mató a los estudiantes. Y entonces Charlie García salió corriendo. Y entonces llegó el otro. Y entonces una gente lloraba. Y en los 60, y entonces la señora gorda cantaba. No. Nosotros no teníamos nada de eso. No teníamos Soledad Bravo, que cantaba en salsa. ¡Llévatelo! O sea, nosotros, nuestra izquierda siempre fue más bien más flaca, ¿no? Entonces no tuvimos esa historia política. Entonces la gente tiene que entender de dónde nosotros venimos. Cuando a ti te dicen algo con que tiene que ver roce de la izquierda, uno no lo quiere porque uno lo rechaza. De bolas que lo tenemos que rechazar. No podemos decir, no, la izquierda maravillosa. Lo tenemos que rechazar por naturaleza, porque venimos de países donde la izquierda ha destruido el país. La gente lo tiene que entender. La gente tiene que entenderlo a uno. Por ejemplo, cuando uno va a Europa, que la gente se queda como, pero ¿cómo es posible que eres de derecha? Marico, ¿y qué tú quieres que sea? Pero ¿tú sabes quién me sacó a mi país? Esa gente. Entonces yo no puedo querer a esa gente. Entonces cuando la gente me pregunta, yo, Harry, ¿qué tú crees que va a pasar en este país? Hablo de Estados Unidos. No lo sé, porque yo las cartas no las estoy echando ahorita. Este señor que no sabe dónde está, ha regresado a todos los narcos, los ha regresado para allá. Se lo dio, le ha dado el culo a esa gente. A mí me da miedo que Biden un día diga, y la Florida también se la damos a ellos para que se la quede. Estoy aterrado, porque me iré a vivir para Atlanta. Muchachos, agarraremos el carro que lo estamos pagando porque es Lee y nos empujamos para allá. Porque ya haremos el show allá. Imagínate tú, después que a mí me ha costado tanto hacer este show todos los jueves, llenalo para que me digan, no, ahora no van a quitar el Estado. No, ¿para dónde nos vamos? ¿Será para El Salvador? Que hay tanta cárcel buena, o sea, no sé.
Yo no sé para dónde nos vamos, pero estoy asustado porque esta gente le ha dado, le han, toda la gente que ha costado agarrar, los han regresado por turista. Yo le pido a los americanos o a la gente que tiene pasaporte azul que no se acerque a Venezuela, porque te agarran preso, marico, y te intercambian por un narcotraficante. No lo hagan, muchacho, porque agarran a la gente en la playa. ¿De dónde eres tú, gringo? Ven para acá, que voy a sacar a dos narcos de la cárcel allá. Coño, no. No, pues, no vayan para allá, no vayan. No sé por qué salté, pero no sé, noticia iba, pero me volví loco. Ah, por Javier Milei. Y después empecé a hablar de Biden. Bueno, me volví loco. El año que viene son las elecciones aquí en este país. Yo ya voto, gracias al Señor. Ese voto va, muchachos. Ustedes saben. Espero que ustedes también voten, voten. Voten, voten. Las aerolíneas, entre las otras noticias que nos enteramos en el 2023, las aerolíneas, yo no sé qué va a pasar en este país cuando eso empiece a pasar, las aerolíneas le van a empezar a pesar en la puerta del avión a la gente. No te estoy diciendo gordo, pero móntate aquí. No, me estás diciendo gordo. No te estoy diciendo gordo, pero móntate aquí y se prenderá ese peo en la puerta del avión. Y a gozar la bailanta. Bomba para bailar, esto es una bomba para gozar esto. Yo no sé qué iremos a hacer, pero no te van a decir gordo, pero móntate aquí. O sea, es que claro, porque uno a veces va en un avión, muchachos, ustedes les ha pasado que uno va entre dos personajes que están comiendo bajo de sal. Entonces tú vas, yo no estoy flaco como estaba en mi país. Mi país, mi versión venezolana era 10 kilos menos. Pero uno va ahí con su dignidad, con sus piernitas cerradas, tú sabes, para no molestar al de al lado, pues tú vas en tu clase media baja, atrás de la clase alta, que es la ejecutiva, y tú vas ahí con tu dignidad y de repente te montan al bubalún al lado. Porque más viene vestida de rosado y tú. En cualquier momento estalla, explota que explota, explota. Si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones, tienes que hacerlo a través de @diplomaticorom, el mejor ron venezolano en el mundo, el más premiado y con la mejor distribución en más de 100 países en todo el planeta. Así que no te confundas, celebra, brinda y sobre todo síguenos en nuestras redes @diplomaticorom y recuerda, Diplomático, el corazón del ron. Y uno no sabe qué hacer. Yo me tocó muy nuevo. Esto me pasó una vez, un vuelo de Houston a Miami. Compadre. Yo venía en la ventana. El asiento del medio estaba vacío. Yo empecé, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que se quede así. Y aquí al lado venía una señora venezolana, por casualidad, venía una señora venezolana. Y la señora, ay, tú eres George Harry, qué chévere, que mi hija, que tú, que yo, qué tal. Y hablando ahí, chévere. Y estábamos, risa y risa. Y de repente nos enteramos que no estaba vacío el asiento, sino que llegó Norcorea con su pelo mal cortado y todo. Y entonces, claro, cuando aquello vimos, yo dije, bueno, señora, 3 horas después, chao. Porque esto es una pared. Yo quedé. Luego la gente, la muchacha me veía como, ¿por qué estás así? Marica, porque me pusiste. O sea, porque no tengo otra oportunidad. O sea, entonces, claro, esto va a empezar a pasar. No sé qué vamos a hacer, pero no te quiero decir gordo, pero súbete aquí. Eso es lo que va a pasar. Entre las otras cosas que pasaron durante este año, 5 personas desaparecieron a bordo de un sumergible que viajaba a visitar los restos del Titanic. Esto es la demostración de que la gente con plata también es pendeja y necia. ¿Tú crees que yo tengo? Eso cuesta, ese pasaje costaba una locura, de un ticket altísimo. ¿Tú crees que yo tengo esa plata y yo me voy a ver al Titanic? Ya me lo mostró James Cameron, ¿cómo está? Ya vi la película Titanic con Celine Dion cantando de fondo. Ya vi al DiCaprio y a Kate Winslet y a toda esa gente y con un corazón y una vaina que caía. Ya lo vi 30 veces, ya lo sé. Ya sé que está lleno de moho y con un poco de pescados adentro. Es más, los pescados ni bajan, los pescados no zapen, eso trae mala nota. Ni los tiburones, que son unos hijos de puta, se acercan para allá.
Entonces, cinco millonarios. O sea, una gente, yo te digo, a mí, o sea, a mí, yo tengo esa plata, marico, me monto un avión, me voy por ahí a pasear, a ver catedrales, qué sé yo, una verga, una ruina, un asunto, a vivir, a beber en un restaurante costoso. Me voy a meter yo con otros cinco cabrones, con las piernas así, una aina que no se puede respirar y una compuerta que te cierra y te dicen adiós y te están cerrando una vaina que no se puede abrir de dentro y vamos para abajo. No, o sea, entonces claro, tú te puedes perder en el Ávila 25 días. Tú te puedes perder en la selva amazónica 32 días. Tú te puedes perder en lo que te dé la gana, pero tú te pierdes en esa verga y todo el mundo te está buscando porque tú tienes plata y estás allá abajo como un huevón. Yo decía, bueno, pero les pasó porque les pasó por necio. O sea, cinco viudas quedaron millonarias y dijeron, qué bueno que decidieron bajar los cabrones estos. Quedó toda la plata para mí y mi amante, que es el masajista. O sea, hombres son pendejos, de verdad, te digo. Hay gente con plata estúpida. Y estos son cinco se desaparecieron. Porque yo dije, mi mamá está llorando, la gente que, oh my God, no, my God, si te pierdes en el Ávila porque estabas haciendo ejercicio para bajarte los kilos, en el Amazonas porque estabas descubriendo algo bonito, pero que te pierdas en una vaina, en un parque, pero te vas a perder en no jodas. No, a la gente le gusta joder. Pánico se apoderó de una pasajera en un avión de Dallas porque vio un fantasma. Este video se hizo súper viral. Al final nunca nos dijo qué vio, ni cómo lo vio, pero lo que pasó fue que el video que se grabó en el momento, que la grabó otro pasajero, donde ella decía que había algo que no era real. Todo el mundo, y los gringos que son, marico, no les importa un coño. La mujer dice, yo me voy a bajar, y hay un gringo que le dice, bye. Si esa señora está en un avión con nuestro gentilicio, que está puro venezolano, y dice, hay un fantasma, todos nos vamos. Yo soy el primero. Ahí me dice una gente en pista. Yo me voy a bajar y un fantasma corre, amiga. Me voy para el coño de la madre. O sea, yo ni voy a revisar quién es. A ver si es la llorona, la sayona. Señor, yo no reviso un coño, me voy para el carajo. Estos gringos son. Ponme el video, por favor, ponme el video. I'm telling you, I'm getting the f*** off. And there's a reason why I'm getting the f*** off in everyone. They either believe it or they cannot believe it. I don't give two f***s, but I am telling you right now, that mother f*** back there is not real. And you can sit on this plane and you can f*** die with them or not. I'm not going to. Bye. Amici, vámonos. Pero me voy, yo dejo hasta la maleta, me voy para carajo. Hasta yo que va, y la vieja, la tipa se bajó y la gente, vámonos. O sea, un coño nada. Uno va en esos aviones gringos y empiezan, un doctor, y nadie habla. Un doctor, marico, se está muriendo. Entonces para un huevón por allá, I'm a doctor. ¿Qué quieres? ¿Que haga cita para que lo atienda? ¿O que vaya primero al primario? ¿Qué seguro tiene? Coño la madre. Entre las otras noticias de este año 2023, hay personajes que dieron la onda y le dieron la nota todo el año. Y uno de ellos ha sido Cristian Castro, que ya no sabe cómo coño llamar la atención. Este señor se desnuda, se decolora el pelo. Dios mío, ¿qué pasa con Cristian? Pero si tú cantas bien, ¿por qué tú haces esa? Que se tome alguien que le recete una pastilla, por favor, que se calme. Un día se paga una vaina de esa, que se ponga tranquilo. Yo no sé por qué este señor ahora concierto que da y se saca la barriga, porque además tú dices, coño, tiene un cuerpazo. Bueno, venga, se le gusta la desnudez. Pero con esa barriga que ya empieza a caerse por el tema de, tú sabes, que todo empieza a ceder. Coño, marico, no nos hagas esta cochinada. Que en ese concierto hay menores de edad. Por favor, ponme el video para recordar el momento. Ay,
Yo siendo los amigos de los cantantes, le llevo una bata o una toalla, lo tapo y le digo, para adentro, loco, para adentro. Coño, no nos hagan esto, ¿vale? No nos hagan esto. Entre las otras noticias de este 2023, Messi y Shakira se vinieron a Miami y las rentas se dispararon. Esa es otra de las razones porque las rentas aquí volaron. Ahora somos vecinos de esos superstars y esta vaina está desatada. Aquí la gente está yendo por Orlando. Ya creo que tampoco Orlando está tan barato. La gente está yendo para Georgia, que qué ladilla. O sea, ¿qué coño se hace ahí? Porque allá, ¿qué se hace allá en Georgia, en Atlanta? Ya está, CNN se fue. Coca-Cola está a punto, dice también. O sea, ¿qué coño se hace yo? Hay gente que se va para Texas porque, bueno, porque hay trabajo y todo eso. Pero no, no, no. ¿Por qué se va, muchacho? No se vayan. Llegó Messi, Shakira. Puede ser que la vaina se ponga buena en un momento dado. En mi país dicen que cualquier evento sin tequeño es un fracaso. Y como yo quiero que tú triunfes en la vida, te recomiendo todos los productos de nuestra gente de @tequemochus. Mira tú, jumboqueños. ¿Te acuerdas del tequeñón? Full queso, la locura total. Y también traemos ahora las arepas extra finas, las súper delgaditas, se llaman Thin Arepas. What are you talking about? Así que para que disfrutes de nuestros productos, entra a nuestra página web ya. www.tequemoch.com, distribución nacional en los Estados Unidos. Y recuerda, si tienes un evento, una fiesta, un desayuno, un almuerzo, una boda, un velorio, un entierro, lo que tú quieras, @tequemochus para que triunfes. Y por supuesto, todo el año yo recibo, y hoy tengo algo muy especial que les voy a traer. Yo recibo audios de la gente que me manda, ustedes no saben, me mandan peleas de la mamá con el marido, me mandan peleas de la hija con el marido, con no sé quién, con el tío, con el hijo, de familia, de todo. Se insulta, se dicen el nombre, tú, Pedro Miguel, hijo de puta. Ya no eres más mi tío, más nunca. Así, eres un pichirre, no diste para las hallacas este año. Y por ahí se van para abajo. Los audios del condominio son, bueno, son maravillosos y son galácticos. Hablan solamente, adiós, luego hay un test al final. Pregunta y respuesta. los audios de condominio son brutales porque ahí muestra realmente nuestra esencia a la hora de pelear, es extraordinario. Tengo hoy un audio muy especial del dueño de una licorería. Esto es como en el interior del país y el dueño de la licorería le está mandando este audio a la alcaldía diciéndole que bueno, que coño, cómo es posible que le están cobrando un dinero que él preferiría que hiciéramos una vaca de $100 por licorería o por negocio. La cosa no se entiende mucho porque el señor está brindando, es el dueño de la licorería y estamos en diciembre y el señor está contento, pues. Entonces manda un audio a la alcaldía. O sea, yo digo, de verdad, no sé, es como que uno llame al 911 borracho. ¿Qué más? Coño, una ayuda ahí. Tengo pingue pea, no sé qué es lo que me está pasando. Y aquí estamos todos borrachos y nadie quiere ayudar. O sea, una vaina así. Vamos a oír este primer audio, por favor, Claudio. Muestra. Esto ha sido todo el año y, por supuesto, yo tenía que cerrar con este muy especial. Pónmelo, por favor. Bueno, mi pueblo, muchísimas felicitaciones por el modo de haber recibido una gran Navidad. Pero bueno, necesitamos nosotros del pueblo, lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna unión aquí porque todo es un avarismo, una variación. Entonces, ¿por qué nosotros no nosotros? Eso lo hablamos nosotros los licoreros, no, también tenemos que poner de acuerdo, estoy hablando con una gente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes, la gente de la alcaldía, no sé quién es el que maneja la cuestión, si es el ciudadano alcalde? Bueno, con mucho respeto se lo estoy diciendo. Aquí se lo digo y que espero que lo escuche el mundo completo porque se lo estoy diciendo, es el perro que le está diciendo esto. No estoy rascado porque tampoco no consumo ninguna clase de bebida, pero yo le voy a decir una cosa, cuando se lo tienen conectado, entonces que póngase a sacar una cuentica. Oye, si son $100 por persona, por establecimiento, que tenga su establecimiento de licor, pero ¿por qué no hacen una cosa? Pues,
porque no, no hace una cosa. Entonces ahora son $100. Saqué cuenta, son un poconón de billetes. Un poconón de billetes de dólares, porque nosotros prácticamente estamos dolarizados incondicionalmente. Coño, ¿qué pasa? Coño, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues necesitamos yo, Nelson Olivero Pérez Martínez, el que tiene el expendio de inversiones San Onofre. Coño, yo necesito que bajen la guardia un poquito, porque son, o sea, que ustedes no van a quitar por un año. Nosotros tenemos, ¿quién le dijo a ustedes que, por ejemplo, un 24 de diciembre era feriado? Hermanito, nosotros tenemos que ser más conscientes, porque por eso yo soy revolucionario, soy chavista y magallanero. Pero entonces, coño, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo un magallanero, un chavista, va a estar jodiendo a otro chavista? ¿Va a estar jodiendo al pueblo? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y me disculpan si tengo una mala expresión, pero eso es, creo que tengo algo de razón por ahí. Necesito que se lo comuniquen a todos los colegas. Y la Cámara de Comercio. No voy a hablar de eso ahorita, por ahora. Que Dios me lo bendiga a todos. Es un mensaje de Comandante Perrotto. Bueno, ya sabemos la gente que está manejando la licorería en el país. ¿Qué clase de gente son? El segundo audio, tengo dos audios. El segundo audio que traigo es una vecina que le pide al vecino que por favor no fume marihuana en el edificio. Este audio es extraordinario, es muy corto pero muy conciso. Lo que me gusta de la vecina es que llega un momento que no aguanta más y como que se quiebra frente al audio que está mandando a todas las residencias donde vive. Por favor, ponme el segundo audio. Buenas tardes, vecino del conjunto. Por acá la vecina Angélica de la Torre 7. Por favor, el vecino del 3-2 que está fumando marihuana, hágalo en otro lado, porque el humo se está metiendo para acá, para mi apartamento y... para acá, para mi apartamento. Y el olor es demasiado fuerte. Entonces... Es para ver si... ¡No pude, vecino, no pude! ¡Ay, vecinos, qué difícil es compartir la torre! Ella está drogada por el sitio. Ella no sabe que está drogada todo el coño. No, el olor es muy fuerte, vecino. El olor es muy bueno. Imagínate tú. ¡Qué vaina! Si viviera en Miami se muere, imagínate tú. Si esto ya es una nube de marihuana. Nosotros que crecimos en una sociedad que te decían que la marihuana te quemaba el cerebro. Y ahora te dicen que la marihuana es buena para los codos, para las rodillas, para las coyunturas, para dormir, para ir para el baño, para todo. La marihuana dicen que es una maravilla, que es una bendición, que le habíamos dado la espalda siempre. Ahora dicen que la maragua te para el machete, te lo pone duro siempre. Que las tetas parece que te las levantan, no hay que hacerse cirugía, es más, rebaja con la marihuana. Dicen que la marihuana te da ganas de vivir, te da ganas de volar, te da ganas de ser una persona diferente, te enfrenta a la vida, te hace ser independiente, dueña de tu futuro, dueña de ti misma, te alisa el pelo. La marihuana ahora para todo. La marihuana para todo, coño de la madre. Y tengo este video, este señor que voy a poner a continuación, es realmente un héroe nacional, yo lo he puesto varias veces, pero él todas las semanas va sacando videos nuevos y extraordinarios. Este señor habla de los niños que, ¿sabes que en nuestros países los niños les ponen unos nombres locos y nadie detiene eso? Este señor se ha dado la tarea a detener este crimen que se le hace a los niños. Porque, coño, llamarse así de jodido en nuestros países no hace que el niño logre tener una vida mejor. Ese niño quiere casarse en un momento dado, quiere optar un trabajo, quiere optar. Entonces, toda la vida un hombre bien jodido. Entonces, este señor se ha dado la tarea a denunciarlo para que la gente se detenga de registrar niños con nombres extraños. Por favor, ponme el video de El Registrador de Niños. Cuando creo que ya no hay nada que pueda sorprenderme, me llegan los papás de Yubi, Yubi, Yubi. Sí, así se iba a llamar a esta niña. Yubi, Yubi, Yubi. Yubi, 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 XZ. Era el segundo nombre. Así como está allí. Yubi, 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 XZ. Lo estoy pronunciando tal cual como me lo dijeron ellos. Y yo le pregunto, Yubi, 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 XZ, ¿por qué? Ah, bueno, resulta. Ese es el cuarto niño de esta pareja.
Uno de los niños, de las niñas, se llama Yubiani. La otra era Yubilora. La otra era, o el otro, un varoncito, Yubisaí, con TH. Y por eso esta cuarta niña se iba a llamar Yubi, 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 porque es la combinación de todos esos nombres de todos estos niños. Y el XZ, que era el segundo nombre de la niña, es porque la mamá se llama Xiolmara y el papá Soulmaker. O sea, y por eso esta niña iba a pagar los platos rotos de todo esto. Entonces, Yubi, 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 XZ. Yo me quedé sin palabras. Ahora díganme ustedes, ¿qué hubiesen hecho? ¿Aprobado o no aprobado este nombre? Me duele hasta la cabeza. ¡Dios mío! Yo llamo a la policía y le digo, quítenle los tres niños y este también se lo quitan los cuatro. Por hijos de puta todos. Estos dos padres no sirven un coño a la madre y le quieren arruinar la vida a esos niños. Si a usted le gusta la comida japonesa, amigo, le voy a recomendar el mejor lugar. @miyako_doral. Allí cerquita de ti en el Doral, con un ambiente increíble. 25 años de experiencia que certifican esa fusión entre japonesa y peruana. Maravillosa. Tiene servicio de catering, es decir, si usted tiene un evento en su casa, una fiesta, un amor, unos tragos, un abrazo, una situación, usted puede llamarlos @miyako_doral y por supuesto puede escoger el mejor menú, un barco de sushi increíble de esos para que usted se dé bomba con sus amigotes. Maigualida, no esperes más. www.miyako_doral.com y disfruta del mejor sabor y comida japonesa de la ciudad. Bueno, ahora lo que me están diciendo es que vamos a hacer el conteo, ¿verdad, Claudio? Ya ni me acuerdo que me había puesto aquí. Teníamos como una pizarra donde ellos se comunican conmigo. Vamos a hacer ahora, creo que es el conteo, ¿no? Ah, no, la banda empieza a subirse. Efectivamente, bienvenido, muchachos. ¿Cómo están? Aquí se sube la gente de la banda que van a estar con nosotros esta noche a ponerle sabor en este cañonazo virtual, en este pentagrama, efectivamente. Pentagrama está con nosotros esta noche a ponerle sabor a esta despedida de año. Bueno, ahora me va a acompañar también toda la gente del show, por favor. Hola, mi amor, gracias por venir. Súbense toda la gente que trabaja con nosotros en el show para compartir esta despedida de año. Yo sé que este momento va a ser muy bonito cuando la gente lo viva en sus hogares para despedir este... Dame esta pistola. Quiten las armas a mi mamá. Todas las muchachas del show, toda la gente que forma parte del show, súbanse para despedir este año a las 12, igualito como lo hacemos en nuestros hogares. Arrancamos con esta despedida. Aquí están Inosca, aquí están todos. Van subiendo el señor Rafael. Bienvenido, Mónica, Patricia. Somos un montón aquí en el show. Van subiendo poco a poco. Me imagino que los cámaras les cuesta subir porque están manejando los equipos. Saludando a mi mamá, a la gente. Luego te llaman. Me va haciendo señas. Luego te llaman. Bueno, estoy esperando que sigan subiendo la gente del equipo. Para despedir el año, tenemos cotillón, ¿verdad? Le dieron su cotillón de hora loca. Ok. ¿Cómo que no dice? Ah, faltan 9 minutos. Ah, no, falta que jode. Yo pensé que faltaba menos. Bueno, ponga, ¿cómo? ¿Para qué te hicieron subir? Vamos a llenar los tragos. Vamos a hacer un brindis todos juntos. Vamos a llenar esos vasos para hacer un brindis y hacer los deseos juntos. Esta despedida de año virtual. Vamos a... Si alguien me puede brindar... Alguien de la barra que me pueda brindar un whisky, porque yo también quiero brindar. Yo el mío ya me lo tomé. Y aquí no... Eso no lo voy a hacer fake. Claro, suban trago. Claro, para que tengan para brindar. No sean aguados. Claro, un momento importante de despedida. Faltan ya 8 minutos. Es como cuando uno está haciendo cardio, que uno ve el reloj y dice, Dios mío, ¿esto cuándo se va a acabar? Y uno montado ahí echándole bola y tú dices, aquí los minutos no ruedan. Pero si estuviera pasándome la bomba, la vaina se va volando. Cuando uno está haciendo cardio, Dios mío, ¿para qué uno ve la hora? Bueno, todo el mundo con su trago, mientras van botando la banda, porque es lo que... Muchas gracias, amigo.
en lo que rompa el año, arranca Pentagrama. Ok, el conteo empieza a las 11:50. Me dice Claudio, vamos a ver. 11:51, ya está el conteo puesto. Qué emoción toda la gente, nuestros hermanos de otros países que están esta noche aquí. Quiero preguntarle a la gente, ¿quiénes están aquí de vacaciones? Ok. ¿De dónde viene, mi amor? De Dallas, gracias por venir al show. ¿Ustedes? De Georgia. De Utah. De Salt Lake City, por allá. Gracias por venir al show. ¿Ustedes? Calgary, Canadá. Gracias por estar aquí. Lejos. Y frío. ¿Ustedes? Valledupar. Aruba, la isla feliz. Gracias por venir. ¿Ustedes allá? Cumaná. Cumaná, quédense. Cumaná, quédense. Ya tú sabes. ¿Usted? De Georgia. De Kentucky. Ay, lejos también. Y frío. Muy frío. Gracias por venir, qué chévere. Ok, vamos a ver por aquí. Patanemo. A Maracaibo. Así que Patanemo. Gracias por venir, mi amor, tan bello. ¿Usted? Carolina del Norte, gracias por venir. ¿Usted? Lechería. Gracias por venir, mi amor. ¿Cómo dice? Barquisimeto. ¿Usted? Costa Rica, gracias por venir. Costa Rica. Costa Rica, voy para allá. Maracaibo, mi amor. Texas. ¿Cómo? De Houston, gracias por venir. Desde Houston, un placer, mi amor, encantado. Te quiero. Ok, allá. ¿De cuánto? No oigo. Maracaibo, Maracaibo, yo lo oí. Sí, sí, mi amor, te quiero, Maracaibo, Dios te bendiga. ¿Y ajá, allá? No se oye. Ah, ya todo el mundo tiene su trago. Ya todo el mundo tiene el trago. Aquí está mi primo que viene de Londres también, con su esposa de Italia. Todos juntos. Yo, Valverde, Barbarito, dejaste los controles solo. Alberto, tenemos un gran... Este es el director del show que va a poner el show el domingo para que la gente lo disfrute el 31. Este es el rey del sonido. Señor Claudio es... Todo el mundo pregunta, ¿quién es Claudio? Aquí está Claudio, el productor del show. Productor del show. Que yo le digo, Claudio, ponme el video. Este es Claudio. Aquí están... aquí tenemos a nuestra querida PR, Ninoska. Ninoska la conoce mucha gente porque es de un mundo de bares. No me... Mónica, ven acá. Mónica Rubio, actriz venezolana que trabaja con nosotros también en el show. La pequeña equipa de tres mujeres. Ahí está. Benevisión de siempre. Tú, mi amor, ¿de dónde vienes? No me empujes porque me caigo. De la colonia Tovar. Gracias por venir, mi amor. Te quiero, mi amor. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Love you. Love you, mi amor. Gracias por venir al show. Ok, ya estamos a 4 minutos. Bueno, espero que todo el mundo tenga su trago y que todos visualicemos ese año que queremos para el 2024. Proyectos, papeles, chamba, trabajo, viaje, todo lo que tu corazón desee, vamos a proyectarlo de verdad. ¿Cómo vemos a nuestro país? ¿Cómo vemos el país donde estamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Todo es proyectate. Vamos a proyectarnos todos. Vamos a buscar mi trago. Me hace la caridad. Y vamos a celebrar como que si está tal cual. Faltan ya 3 minutos. De un deseo para el país, que nos está viendo mucha gente a través del show. Vente, mi amor. Ah, yo me pongo el collar negro. No, el gorro me vuelvo loco. Un deseo para el país sin grosería. Ni falta de respeto.
al país que nos está viendo y que están con nosotros despidiendo el año. Para Venezuela lo que deseo es que sea libre, mucha paz, amor y armonía. Y ojalá que eso suceda este nuevo año. Amén. Amén. Ve acá, Rubio, comunicadora social. Un deseo para Venezuela, sin insultar a nadie. Un deseo bonito. Deseo la libertad para mi país. Y deseo que todos podamos regresar, sobre todo. Volver a nuestra amada Venezuela. Quizás no a la que dejamos, pero sí a la que vamos a construir. Amén. 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 Vente, otra comunicadora social. No quiere. Ven, ven. Un deseo, un deseo. Le cuesta hablar público, ven. Un deseo para el país. O para Miami, o para Estados Unidos. Amor, amor, amor. Mucho amor y paz. Amor y paz, amén. Amén, muchachos. Que se le dé su amorcito. Su pierna cochino. Su patique pollo. Que no duerman solos, que duerman con la carne adentro como las empanadas. Qué horror, bajé el nivel. ¿Quién más? Vente, Ninoca. Un deseo. No, sin grosería. Un deseo. ¿Cuántos minutos faltan? 2 minutos. ¿Quién más? Alvarito, un deseo, ven. Venga, no, pero sin insultar a nadie, Alvarito. Un deseo de paz, Alvarito, ven acá. No, mucha salud para todo el mundo. Salud, salud, es importante la salud. Salud para todos. Que se mejore y se sane la gente que está luchando con una enfermedad. Eso es importante. La salud para todos es primordial. Que se le dé eso que usted tanto desea de salud. Que se cure, que se mejore, que se restablezca la salud de toda la gente que nos acompaña hoy y toda la gente que nos está viendo en casa el 31 de diciembre. Mi mamá tiene un segundo deseo. Hay que darle gracias a este gran país por recibirnos a todos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que dar muchas gracias por eso. Oh, amén, amén. Gracias a los Estados Unidos de América porque nos ha recibido de la mejor manera. Salud por ello. Falta 1 minuto, muchachos. 1 minuto. 1 minuto, cállate la boca. Bueno, vamos todos juntos. Los últimos segundos. Pónganse de pie. Pongamos la copa arriba. Y brindemos por esos buenos deseos. Por la salud, por el trabajo. Por pagar todas nuestras deudas. Por rebajar los kilos que ganamos. Por estar unidos a nuestra familia. Por reencontrarnos con nuestra familia. ¡Qué maravilla! Ya falta poco. A toda nuestra gente en Venezuela, mucha prosperidad, mucha paz. Y sobre todo mucha unión. Y que pronto podamos estar reunidos los que vivimos aquí con los que viven allá. Ok, todos juntos en el conteo final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Muchachos, que el próximo año sea espectacular, lleno de las mejores noticias, las mejores sorpresas y que todos las podamos ver con mucha salud. Gracias por acompañarme cada jueves en este lugar. Gracias a nuestra gente de La Escala. Un abrazo a todos ustedes. Los quiero con el alma. Gracias de verdad por acompañarme en este 2023 en Miami y en toda la gira que hemos hecho, que ha sido espectacular. Ahora tenemos aquí a nuestros amigos de Pentagrama. Un aplauso para ellos.
ya tiene tu maleta preparada. Si me sé que te ha botado de la casa, porque está lejos, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las notas, mas si sabes que otro llegará. Pero no llores, fecha comprado, que yo te recordaré. Todo rato que de felicidad en tus días yo pasé. ¡Vamos arriba! ¡Feliz año! Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañón. Porque no tengo que me dé un abrazo. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo que me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. Dijo año brindaré. Y a tu salud brindaré. ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Y pensé que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las notas, ya sí sabes que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Con los brazos que te felicitan cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierte en alegría. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierte en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. Llegó año brindaré. Y a tu salud brindaré. Llegó año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? Que ya tienes tus maletas preparadas. Y pensé que te ha botado de la casa, porque está viejo, porque no sirves para nada. Las cosas viejas como tú las notas, mas si sabe que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Los brazos que te felicitan, que tus días no pasen. Arriba dice: ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¡Bien fuerte arriba! ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. ¡Feliz año para toda Venezuela! ¡Arriba! Vamos con las palmas arriba, con las palmas. Ya estamos celebrando el 2024 y todo el mundo pues quiere aprovechar este momento para desearles feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad para el próximo año. Dice así. Van a cantar con nosotros, ¿ok? Bien fuerte, dice. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Que bien porta y muy arregladita, que viene la negrita con su rosal y dorada. Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita, contenta y muy perfumada con preciosa florecita. Yo le voy a pedir que me quiera, que sea para mí, nada más que besar su boquita. Quisiera dulce como miel, de pana yo le voy a pedir que me quiera, que sea para mí nada más, que besa su boquita. Quisiera dulce como miel, de pana, no queda duda de nada de que esa negra es bonita. No queda duda de nada de que esa negra es bonita, 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 bonita.
¿Dónde está la bulla de las mujeres rumberas? ¿Qué pasó? Vente para acá, negrita, mira que me estoy muriendo. Vente para acá, negrita, mira que me estoy muriendo. No ves que me estoy derritiendo por besarte la boquita. No ves que me estoy derritiendo por besarte la boquita. ¿Qué me importa? Mi muy arregladita. De regreso con todos ustedes en este gran show, en esta gran vitrina que tenemos a disposición, la agrupación Pentagrama celebrando un nuevo año con todos ustedes. Un fuerte aplauso para la gaita, un fuerte aplauso para todos, y con este aplauso enviamos
deseos y felicidad para todo el mundo en general, porque este año fue demasiado espectacular y esperamos que este próximo año 2024, que ya lo tenemos en puerta, pues sea el doble o tres veces mejor para todos nosotros. Así que amén, y que las bendiciones siempre estén presentes en todas nuestras familias. Un aplauso para eso. Y ahora vamos a continuar Pentagrama en la casa con esto que se llama Fiesta Decembrina, Maestro Melvin Álvarez. Esto requiere las palmas de todos ustedes. A ver, vamos a empezar a chequear cómo están la gente del centro del escenario. A ver, la parte izquierda y derecha también, con los brazos arriba, disfrutando de la gaita. Y esto dice así, vámonos. Un y dos. Escuché este son que compuse para ti, Vini, te escuché este son que compuse para ti, pa' que lo bailes aquí, con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura, me lo tiraste a mí, porque si le dais así, esta grama tocará, porque si le dais así, esta grama sonará. Y así se van desahogando con su musa tan caidera. Una guitarra, una guitarra, uno me da a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Lele, lele. Una guitarra aquí, una guitarra, uno me da a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Un palito de ron, dice el gaitero al cantar. Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar, para poder afinar y aclarar más la garganta, porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar. Así es nuestra tradición, Pascuero y sensacional. Así es nuestra tradición, Pascuero y sensacional. Que el pueblo ha de conservar con celo y mucho decoro, guardando como un tesoro. Y se va deshogando con su musa tan caidera. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Vini, te escuché este son que compuse para ti. Vini, te compuse para ti, pa' que lo bailéis aquí con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura, me lo tiraste a mí, porque si le dais así, seguro que tocarás, porque si le dais así, esta grama sonará. Así se van deshogando con su musa tan caidera. Una gaita aquí, una gaita allá, uno me da ya la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita allá, uno me da ya la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Sigue, sigue, sigue. Una gaita aquí, una gaita allá, uno me da ya la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. A ver, ¿cómo está la gente de Venezuela? A ver, gente de Venezuela arriba. Tenemos gente de Caracas, presentes aquí. Gente de Valencia, Barquisimeto, los Andes venezolanos, los Llanos, la gente de Falcón, ¿dónde están? La gente del estado Zulia, los tenemos aquí. Vamos a hacer esto que dice así. La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero. Obrero que la toca como es.
tenemos que dar indicaciones. Atención, cuando el grupo pare, ustedes gritan porque están saliendo en vivo. Tiene que salir perfecto porque este es el show más importante de Pentagrama para este año y ustedes tienen que demostrar a nivel de redes sociales que estamos contentos. ¿Sí o no? ¡Vamos arriba! La voy a tocar a pie al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que la toca como es. La voy a tocar a pie como Rafael Rincón, primo segundo. Por donde quiera, los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera. Los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Así es, así era mi gaita. Con las mujeres, con la vueltica, las mujeres. Vamos, mujeres, una vueltica, otra vez. Otra vez, muchacha, la otra vez. Atención con el grito, atención. Y la guitarra le da un tum tum, tum 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 tum, con mucho sabor y mucho. Yo quisiera ver si la gente de atrás están cantando. Demuestren que sí, porque las luces no nos dejan ver. Así que bien fuerte para que se destaquen. Vámonos. La gente de atrás. Y la guitarra de la tum tum, sugu tum tum, sugu tum tum, sugu tum tum, sugu tum tum, con mucho sabor y mucho ven. Cuando la gaita tiene ven, con cuatro burro y tambora, y la charraca que está sonora, con la maraca que aún usted ve. Por donde quiera, los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera. Los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Así es, así era mi gaita. A gritar bien fuerte. Vieja, vieja, tiene tan tan, saca ta ca ta, saca ta ca ta, saca ta ca ta, saca ta ca ta, pero bien sabroso y tra. Los agarré desprevenidos. Por eso yo voy por ustedes. Atención por aquí. A gritar fuerte. Vieja, vieja, tiene un tan tan, saca ta ca ta. La cabra mocha tiene tantas, los patinadores trucu trucu tra, y la campeona trucu trucu tra, pero bien sabrosa y tradicional. Es que mi gaita, es que mi gaita, no lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera. Mira, los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, no lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera. Y ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela. Así es, así era mi gaita. La vueltica, muchachas. De Astolfo y Ricardo. Así era mi gaita. El aplauso bien fuerte para ustedes, que viva la gaita. Bueno, a través de esta gran vitrina quiero presentarles de manera oficial a un gran solista de la nueva generación que ha dejado una huella bien importante en esta temporada
por favor, reciban con un fuerte aplauso a mi hermano Adrián Guerra, que está con nosotros. Desde hoy se quedó definitivo con nosotros. Ha sido un guerrero y de verdad te agradecemos todo lo que ha hecho por la agrupación, Adrián. Pero es momento de retribuir este tema, principalmente las mujeres venezolanas. ¿Dónde están las mujeres venezolanas? ¡Mujeres arriba! Esto es para ustedes, caballeros, atención. Disfruten ustedes, pero esto es para las mujeres bellas, hermosas y preciosas que nos acompañan en esta noche de Año Nuevo. ¡Díselo! ¡Guillimo! ¡Wepa, hey! ¡Arriba, ne! ¡Wepa, hey! ¡Está María! ¡Wepa, hey! No, mija, pero si se la sabe. Si se la sabe, ¿qué tan difícil? ¡Wepa, hey! ¡Más duro! ¡Vámonos! Vamos a ver, otra vez, otra vez. ¡A Guillimo! ¡Wepa, hey! ¡Arriba, ne! ¡Wepa, hey! ¡Está María! ¡Wepa, hey! ¡Ajá! Quisiera tener ahorita de tu sentirlo santo, pues quisiera tener ahorita de tu sentirlo santo, pues besarte los labios rojos y morderte la boquita, besarte los labios rojos y morderte la boquita. Es una bolsa que me presiona la vena nomás de piel. Yo siento un rabiar de celos al ver que todo la cosa. Dame una esperanza, moza, mira que si no me muero. Conocí una moza que me presiona la vena nomás. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco. Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Ya no duermo, ya no canto. La obsesión de ser tu dueño, sabe, me está perturbando. La obsesión de ser tu dueño, sabe, me está perturbando. De día te estoy pensando y de noche yo por ti sueño. De día te estoy pensando y de noche yo por ti sueño. Conocí una voz que me presiona la vela nomás. De piel, me da y gozana como florecita recién cortada. Me prendo enseguida. Con esos ojos no mira más. Si es, si es, que la consentida de todo. Yo siento un rabiar de celos al ver que todo la cosa. Dame una esperanza, moza, mira que si no me muero. Conocí una moza que me presiona la vena nomás. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Proyecto Pentagrama. De verdad que ha sido como siempre un placer compartir este escenario con todos ustedes. Nos queda un tema más y queremos aprovechar este momento especial para agradecer nuevamente y con todo nuestro cariño y todo nuestro afecto a todo el equipo de George Harris y a toda
esa gran logística desplegada para que cada jueves ustedes sean parte de una experiencia definitivamente espectacular, con humor, risas y por supuesto lo mejor, el agrado y la compañía de toda nuestra comunidad venezolana reunida en un solo sitio. Así que un aplauso para ustedes, y le damos este gran aplauso a George Harris, que se ha convertido en un baluarte nacional e internacional. Siempre agradecemos la invitación, nos sentimos parte de la familia de George Harris, así que bueno, con esto queremos dejarles este tema que está sonando este año 2000, bueno, ya 24 prácticamente. Dime. Ah, por aquí me dice que producción pidió más temas. Alargamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 temas más. Así que vamos a cambiar el panorama. Estamos en vivo, todo puede pasar. A ver, ¿dónde está la gente que está celebrando el año nuevo? ¿Qué pasó? Dame bulla, dame vida. Ustedes saben que los gaiteros en esta oportunidad, en estas fechas decembrinas, se la mantienen trabajando muy poco y bebiendo mucho, ¿sí o no? Aquí es que se intensifican los días libres, me siento mal, no puedo ir, jefe. Mi perro se comió la tarea, o sea, cualquier cosa. Y este tema lo va a explicar, porque es que nos la mantenemos entre palo y palo, ¿ok? Dice así. Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía. Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía. Qué vida fecunda la que estoy llevando, bastante mujeres y siempre tomando. Qué vida fecunda la que estoy llevando, bastante mujeres y siempre tomando. Un palito aquí, un palito aquí, otro más allá, otro más allá, para celebrar. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Otra vez. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Atención con esto. Néctar prodigioso, sacan de la caña. Néctar prodigioso, sacan de la caña. Me pone muy mozo y nunca me daña. Me pone muy mozo y nunca me daña. Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía. Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía. Qué vida fecunda, bastante mujeres y siempre tomando. Qué vida fecunda la que estoy llevando, bastante mujeres y siempre tomando. Un palito aquí, un palito aquí, otro más allá, otro más allá, bastante mujeres para celebrar. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Otra vez. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Venezuela arriba, mano. La Biblia nos dice que Jesús divino, la Biblia nos dice que Jesús divino, nos convirtió el agua en sabroso vino. Nos convirtió el agua en sabroso vino. Bastante mujeres y siempre tomando. Qué vida fecunda la que estoy llevando. Bastante mujeres y siempre tomando. Atención. Un palito aquí, un palito aquí, otro más allá, otro más allá. Bastante mujeres para celebrar. Dice. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad. Atención, atención. Palo que palo, palo que palo, rumba que rumba, rumba que rumba. Palo que palo, palo que palo, qué barbaridad.
que palo, palo, que palo, rumba, que rumba, rumba, que rumba, palo, que palo, palo, que palo, que barbaridad. Aplauso para ustedes y que viva el aguardiente. Bueno, Adrián, este tema que vamos a hacer, que lo vas a interpretar con mucho cariño, quiero que se lo dediques a todas las personas que están aquí porque tiene una letra característica, una letra bien importante, bien profunda, una poesía inspirada en los grandes pensadores del mundo, y quiero que tú lo presentes. Única, única. La onomatopeya. Comentando hace algunos minutos, es el tema que está sonando actualmente en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, en todas las vías tecnológicas que tenemos actualmente, y es un tema que escribió uno de los grandes compositores de la nueva era, Dixon Áñez, que se está pues en vivo escuchando esto. Queremos saludarle con cariño, que ha hecho muchas cosas importantes por la gaita. Y este tema habla de lo que significa, lo que representa ser Venezuela. No es solamente lo que hemos representado por tantos años, sino es la persona que se levanta temprano, que lucha por sus sueños, es la persona que en otros países representa en alto nuestra comunidad venezolana. Y quiero presentarlo de manera especial y dejarles saber que este tema lo grabó como invitado especial nuestro hermano, nuestro amigo Rafael El Pollo Brito, y con el permiso de él, con el permiso de toda su gente y con el permiso de todos ustedes, lo vamos a interpretar de manera muy especial. Y pueden chequearlo en todas las redes sociales: YouTube, Melvin Álvarez, YouTube, Instagram, en Facebook. Está publicado para todos ustedes. Un trabajo hermosísimo que hemos hecho con mucho cariño. Así que chequenlo. Este tema se llama Soy Venezuela. Y vamos a comenzar de esta manera, Eli Cordero, con el acorde para comenzar esto, que dice así. Así. Soy la arepita casera con el amor de mi madre. Soy el ejemplo de un padre luchando en plena faena. Soy ese niño sonriente que no le teme al futuro, ya que el destino sea duro, siempre con Dios tan presente. Venezolano el trabajador que riega los campos con su sudor. Soy el extranjero que aquí sembró semillas de un sueño. Soy el cafecito madrugador, yo soy las estrellas de mi bandera. Soy el Gran Caribe, montaña y sol, mi razón de gaita y albañil.
potro es chispa que enciende la musa de mi nación, tonada de Dios Simón, y el arpa de Juan Vicente, el calixto de Guayana, un calero con tamunangue, sabroso bal de los Andes, merengue, gaita zuliana. Solano el trabajador que riega los campos con su sudor, soy el extranjero que aquí sembró semilla de un sueño y lo cosechó, soy el cafecito madrugador, yo soy las estrellas de mi bandera, soy el mar Caribe, montaña y sol, vivo el son de gaita y amañanera. Para resumir, yo soy Venezuela, la patria grande llena de gloria y de gente buena. No me detiene un problema, yo sigo hablando de frente, y es que aprendí que a mi gente cualquiera, bendito pueblo imposible que me dieron mis abuelos, su gran esencia es un pueblo donde nada es imposible. Venezolano el trabajador que riega los campos con su sudor, soy el extranjero que aquí sembró semilla de un sueño y lo cosechó, soy el cafecito madrugador, yo soy las estrellas de mi bandera, soy el mar Caribe, montaña y sol, mi brazón de gaita y alma llanera. Para resumir, yo soy Venezuela, la patria grande llena de gloria y de gente buena. Dolorcito aroma. Con mucho cariño para la gente de Venezuela, el mejor país del mundo. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Felicidad y prosperidad para este nuevo año. Soy la Arepita Casera.